¡Yeah! Pues lo tenemos. ¿Cómo estáis, gente? Por fin me encuentro con vosotros. Que estaba yo ya nervioso. De, como siempre, ya lo sabéis. <laughs> Hoy eh, os advierto que estoy un poco espeso. Porque he tenido el, el error de haberme dormido la siesta y me he levantado, pero, pero no muy bien. Por lo tanto, seguramente me voy a espabilar ahora en cuanto juegue con vosotros. Y bueno, muchísimas gracias, que sé que ahora mismo estáis todos comentando. Eh, ahora me confirmáis si, me si se me escucha bien. Porque ya habéis visto que en otros directos pues, hemos tenido problemas con la voz y tal. Pero bueno, eh, para eso estáis vosotros. Agradece pues, un montón que lo confirméis. Y bien, a ver, os cuento. Ante todo, el último directo, os quiero dar las gracias porque hubo muchísima gente. O sea, eh, creo que fue el, el récord que yo tuve, que fueron hasta un total de 8.000 en directo, que es un porrón. Y estuvo bien, pero también tuvo una parte mala, y es que, como como había tantos comentarios, pues <laughs> yo cuando miré la pantalla, esto parecía Matrix. Yo empecé a ver aquí letras y números, y no sabía quién saludar y qué, qué hacer. Entonces, hoy creo que va a ser bastante más ameno. Habrá gente, pero sí que os puedo leer comentarios. Veo que está incluso Barry Barton. Eh, hola, tío. Espero que esté bien. <laughs> Víctor. Tony también. Eh, Kaoru. Pues muchísima gente está, está comentando. Bien, eh, también estáis confirmando que se oye bien. Así que perfecto. Bueno, pues a ver, os cuento. Como bien ha dicho el título y la miniatura. Eh, voy a jugar a Resident Evil Remake, que es el 1, el aunque esto es un, re, un, un remaster del remake. ¿eh? <laughs> bueno, a Kaoru, ya veo que le está dando uso a, a la carita de Carlos, si, si os fijáis es la cara de Carlos, pero creo que para la próxima la voy a intentar aclarar porque no se ve un poco bien, y, y sin embargo yo lo deformé para que tuviera una sonrisa. Pero bueno, a ver, <laughs> la historia. Eh, yo realmente esto no es un modo, ¿vale? Ni tampoco es un mod ni nada, sino que es una cosa pues porque me apetece. El tema, eh, tú el juego ya sabes que lo puedes pasar de muchísimas formas. Yo lo que intento es que cada vez que juegue con vosotros, pues hacer un, un reto. Y en este caso nos pasamos el otro día al juego un poco para, pues motivar a la gente que permanezca en sus casas, que es lo que debemos hacer. Y bueno, el tema es que hoy, pues para que sea diferente, voy a intentar pasármelo solamente con el cuchillo. A ver, eh, creo que aquí, ¿no? Es que quiero poner unos trajes especiales. Voy a jugar con Chris. Lo he seleccionado más que nada porque él aguanta más los, las mordeduras. Entonces me interesa más. El tema. Voy a poner el una vez más, que esto tiene un, una golosina, ¿vale? Que la golosina es el señor Forest Spike. Que lo que va a hacer, el señor Bosques, el, <laughs> lo que va a hacer el señor, es que nos va a perseguir y este tío está lleno de granadas. Entonces, pues no se le puede golpear ni se le puede hacer nada. Ya os adelanto que. Tampoco me interesa golpear a muchos enemigos, es más, vamos a ir solamente con el cuchillo, como dice Antonio Ruiz, utilizando la técnica del Brian, y ya está. Entonces, voy al grano. Eh, gracias a todos los que os estáis suscribiendo y comentando, ¿vale? Os estoy leyendo, pero ya sabéis que tengo que dar mi, mi chapa, di bueno, semanal, porque como hago un, di un diario cada semana, pues es lo que toca. Vale, veo que me estáis diciendo que lo jueguen difícil, y no va a ser. <coughs> Os cuento, realmente esto es un trofeo. O sea, si queréis el platino de este juego, que es que yo. Y por cierto, os digo una cosa: como veis, yo estoy jugando sin conexión. Tengo hasta incluso la televisión apagada. Eh, ya sabéis que a veces las compañías telefónicas pues, nos piden cosas y luego son los que menos nos ofrecen. Pero bueno, con tal de ser buenos ciudadanos. Dicen, aunque hoy realmente es sábado, creo que no va a haber problema, pero os lo digo para otras veces: pues si vais a jugar a juegos de un solo jugador en el que no es necesario o que requiera una conexión a internet, pues hacer como yo, dejarla eh, sin conexión, ¿vale? Entonces, bueno, pues la voy a activar ahora eh, y os voy a enseñar que realmente hay un trofeo que, que se llama Al filo de lo imposible o algo así. Daniel eh, HL, muchísimas gracias, un fuerte saludo para ti. Y para tus familiares si estás con ellos ahora mismo, que me imagino que sí. Aunque tampoco... Ah, bueno, tú eres de México, ¿no? Bueno, eh, hay un trofeo que dice al filo de lo imposible. Si es que os acordáis cuando jugué con vosotros, pues luego me piqué y esa misma noche me lo pasé como dos veces más. Y, es... y de hecho el día 17 me lo pasé. O sea, es un trofeo en el que te dice que lo completes con el cuchillo. Nada de mechero y objetos de defensa o pisar zombies. Es lo que yo quiero mantener, ¿vale? No voy a utilizar tampoco objetos secundarios. Y... Y algo muy importante. La dificultad. Aquí hay una trampa porque tú si quieres lo puedes jugar en muy fácil. Entonces se te hace, como bien dice la palabra, muy fácil. Yo, eh, bueno Hans Miku, me dices que te salude, pues un saludo para ti. Eh, yo lo hice en muy fácil y me pareció muy fácil. Entonces... Difícil me va a ser muy difícil, y no me gustaría hacer un directo de 5 horas, que sé que por vosotros es genial, y yo encantado, pero es que como siempre, luego tengo que cenar porque son aquí las, las 9 y, y 24. Bueno, entonces lo voy a hacer en normal. Espero poderme pas eh, pasarlo porque nunca lo he jugado en este modo. Y voy a jugar con. ¡Ay, no! No quería este traje. Joder. Creí que si le daba el X. Espérate, voy a reiniciarlo porque no quiero este traje. Me gustaría ponerle el chaleco de, de Code Verónica. Y así lo juego con vosotros. Bueno, así aprovecho y os cuento cosillas. O si no, escribidme que yo os, os cuento. Eh, Sebstax, eh, pues un saludo para ti también. Bueno, a ver si puedo quitar la, la intro inicial. Y lo vuelvo a iniciar, ¿vale? Bueno, lo voy a jugar en normal. Eh, como sabéis, pues lo que hará es que haya los zombies que tiene que haber. Es que realmente el modo, el modo muy fácil o el fácil... Lo, sí sí no lo sé. veo que me estáis pidiendo dificultades más más largas o sea más difíciles salir del juego vale no lo voy a hacer vale porque lo que eh, como os he comentado no me gustaría estar aquí 5 horas que al final si te pones pesado lo, lo acabas haciendo porque yo soy un jugador como vosotros o sea eh, espérate aquí estás <laughs> No tengo nada de especial. Simplemente, pues que lo juego muchas veces, como podéis hacer vosotros, y entonces por pues, al final con la práctica, pues hace que te aprendas las cosas un poco más. También advierto, como os he dicho, vengo bastante empanado. Y lo segundo, vengo de jugar Resident Evil 3 Remake, que los ya sabéis que la jugabilidad no tiene nada que ver, porque directamente es mucho más dinámico. Aquí es más, pues más articulado, además con la cámara esta que, que a mí me gusta, pero que es muy aparatosa. Entonces, pues bueno. Ok, eh, el mayoneso. Me mandas un saludo, crack. Pues un saludo, mayoneso. <laughs> bueno, fuera de bromas, sí, me ha hecho gracia. Eh, me preguntáis por ahí por el Project Resistance. Eh, ya se puede descargar, de hecho, os recomiendo que lo hagáis. Bueno, aunque tenga este juguetito, ¿vale? Que no es una pistola de agua. Lo siento, pero tengo que disparar, ¿vale? Tengo que hacerlo. <ríe> Perdonadme. <laughs> Kaoruku, muchas gracias, Ray. Tú puedes, el cuchillo es lo más fuerte de tu inventario. Bueno, eh, eh, después. Espérate, a ver si os puedo dar, os puedo dar un regalito. No, no, no me deja, ¿no? Ok, no pasa nada. Eh, tengo que ir con esto, pero os prometo que no lo voy a dar uso. ¿Vale? Eh, ya sabéis que a los que intentéis este trofeo, si habéis conseguido las armas de munición infinita, no os preocupéis. Las podéis tener equipadas. Mientras tú no dispares, no hay ningún problema. ¿Vale? Ok, Mayul, bienvenido a los olvidados. Eh, joder. ah, vale, vale, vale. Tengo el disparo automático. Eso es muy importante, lo de. Porque aquí en el remake, mira, fijaos. A, eh, hace media vuelta porque efectivamente el zombie viene hacia mí. Entonces, con simplemente apuntar que yo he cogido. Eh, pues el. El control de los nuevos me parece, ¿no? Es un control nuevo, ¿veis? Y yo he puesto L porque es que se, se parece más a lo del día de hoy, que es apuntar con el L2, aunque me hubiera gustado que disparase con el R2, que realmente aquí es andar suave. <laughs> Entonces para disparar es con el X, que pues no me hace mucha gracia, pero es lo que hay. Ok, eh, Nicolás Silva, que es verdad, me estoy acordando, me saludas desde Argentina y que te gustan los directos, me alegro un montón. Ya visto que creo que en Argentina y en Colombia estáis también en la misma situación como en España. Y chico, ¿qué queréis que os diga? Es la mejor situación, o sea, me refiero, por lo que ha sucedido es lo que tenemos que hacer todos. Y bueno, es una lástima, pero ya sabéis. Eh, me pregunta Semor Si yo ya perdí el trofeo por haber disparado Si no tuviese el trofeo lo hubiese perdido Efectivamente, pero yo ya tengo el trofeo Así que pues puedo hacer el, el gil un rato No hay ningún problema Bueno, eh, yo ya sabéis que tengo aquí Mi super cuaderno Donde tengo apuntada aquí todas las cosillas Y os tengo que decir una cosita, ¿vale? Eh, que lo debéis tener en cuenta Muy a partir de ahora en los directos Esto es importante, ¿eh? Os lo digo en serio Bueno, tampoco os asustéis El tema... <coughs> Voy a implantar una cosa nueva en los directos que os va a gustar. O bueno, mmm, lo dejo en dudas. No sé si os va a gustar. Pero andaros con ojo porque, bueno, tiene, tiene consecuencias. Sé que ahora mismo os estaréis imaginando de todo. Y bien, eh, sobre los objetos para recoger... Como, lo bueno de esto es que como obviamente no voy a recoger armas, pues voy a... Voy a coger todos los objetos curativos porque los voy a necesitar. Ahí si os fijáis, pues hay balas de. Bueno, la, la cámara ya me está troleando. Espérate. Joder, ¿cómo, ¿cómo odio esto? ¿Cómo lo odio? Te lo juro. Aquí hay balas, pero fíjate el cristal. Mira qué guay lo el reflejo del cristal. O sea, cómo se le ve. O sea, está muy bien, porque hay otros juegos que directamente pasan de ti. Y además se le ve la cara, la cara cartonada. Bueno. Eh. Joa, ya empezamos con lo de las perspectivas. Como te juro que lo odio. Es una cosa de las que más me repatean de, de este juego, pero que, que es genial. O sea, ya os lo digo yo que es. A los que. Para los que estáis empezando a Resident Evil, es el mejor juego que hay. Y mira que a mí me encantó el 2. Y muchos más. Pero es que es muy bueno este juego. Bueno, eh, yo voy a ser un poco más inteligente. Me voy a quitar esto para así ir más rápido. Cogemos la flechita. Yo, es, que me, me, es que yo flipé la primera vez que lo jugué Porque veía lo de la flecha y me enteré que había que... Fijaos en el espejo cómo se le ve ahí el señor ¿Qué? Bueno, ahora sí Hay que... ¡Ay! Pues mira, podía haber aprovechado porque cuando hace, él hace el... El amago... El, el amago ese de que... ¡Uy! Ya, ya me pillaron, me cago en... Ha sido culpa mía, ha sido culpa mía Tenía que haber aprovechado esa situación pero joder, no pasa nada eh, ya sabéis que en el modo normal nos vamos a encontrar por lo menos un par de plantas y si esperáis pero no debo abusar de ellas aquí ya sabéis que mmm, estos puñales los puedo, los puedo coger porque nos van a venir muy bien pero os prometo que no voy a hacer uso de ninguno es más voy a intentar no hacer nada de, de estas cosas pero si tengo que escoger el comodín Pues tendré que cogerlo Por el bien del directo, ¿vale? Voy a intentar utilizarlo Pero veo, si veo que la cosa se complica un poco Pues dejarme aunque sea, utilizar una Una ermita de estas, ¿vale? Aunque sea el lanzacohetes Un disparito, no más Bueno, Víctor <laughs> González Muchas gracias, tío, de verdad Por tu buen gesto eh, Él comenta Saludos, Ray Menos días para Resident Evil 3 Pues... ¡Ay! Joder, pues muy fatal Es que ha sido por lo de la perspectiva otra vez Es que... Eh, joder. Ostras, estoy en peligro, lo he hecho muy muy mal Ya, ya he perdido dos plantas Bueno, no pasa nada eh, joder. <laughs> Voy a dejar de leeros ya, os lo digo en serio Bueno, no os preocupéis Que vamos a conseguir más objetos Lo único que debo almacenar bastante Es porque como sabéis Aquí en este modo Bueno, realmente en todo el juego Aunque más lo vamos a notar Es en esto que estamos haciendo Para pasártelo solamente con el cuchillo eh, hay tres enfrentamientos clave que son peligrosos, aunque realmente diría dos de ellos. El primero es este, que no va a ser ahora, pero el del Crimson Head es brutal, o sea, es muy difícil. Por lo tanto, voy a intentar a ver si me puedo llevar dos sprays o algo así, porque es que es muy complicado. Entonces, no me gustaría estar utilizando pues, el arma de munición infinita y tal, ¿vale? Bueno, Hillion Hell Soul, muchísimas gracias a ti también, tío. Eh, espero que estés comiendo palomitas, que ahora no sé por qué me apetecen palomitas yo creo, yo creo que ha sido porque como me acabo de hacer un café para para estar más espabilado aquí jugando Ya os lo he dicho, que estoy muy empanado hoy eh, He visto una, un paquete de palomitas que tenía y pues me apetecen Entonces, pues bueno, espero, espero que al menos tú te las comas Esto es complicado, ¿vale? Aquí lo más seguro es que me... ¡Ay! Vale, 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 lo hice, lo hice, lo hice. ¿Veis? Ese, ese me suele morder, pero como me ha mordido antes, pues es. Ya voy empates, ¿vale? Es que ese es muy complicado. El truco, como os dije, es el hacer el, 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 la técnica de la cobra. Que es que tú te acercas a él para tentarle a que te vaya a morder. Eh, ¿Me preguntáis por el cuchillo? Realmente no tengo el cuchillo ahora, ¿vale? Estoy desnudo, pero nunca mejor dicho. Lo tengo en el baúl, que ahora, <laughs> ahora lo cogeré. Bueno, ahora, si mal no recuerdo, me tengo que ir por aquí. Eh, a la sala está donde salen los, los perrillos y todos. O sea, ahí está la pistola, pero que es que no, no me interesa cogerla. Más que nada por lo que os he dicho. Quiero hacerlo con el cuchillo. Y... Eh, sí, Project B36 me dice la cena. Es que no es carmiento, tío. Siempre me pasa lo mismo con la cena. O a lo mejor es que lo hago a propósito para seguirme. <laughs> no, no, ya os digo yo que me encantaría estar aquí mucho tiempo. Aunque, de verdad que a veces es duro porque ni te imaginas lo que es estar hablando con vosotros jugando leer vuestros comentarios y demás es que te lo juro que a veces me vuelvo loco ¡Buenos estudios Gerard muchísimas gracias dice vaya contenido cada día el contenido es mejor un abrazo desde Ávila Ray pues muchísimas gracias por apreciarlo compi hace mucho que no voy a Ávila pero tengo muy buen recuerdo me lo pasa muy, muy bien las veces que he ido ah no me... ah no no yo moviendo esto si no claro no puedo coger nada estoy imbécil ok eh, me gustó mucho Ávila así que de hecho me he propuesto que cuando acabe todo lo que está sucediendo, eh, voy a quedar con mis amigos y me voy a pasar un día entero en, en un sitio eh, súper alejado. Yo soy de Madrid, así que me iré a Toledo, Ávila, Guadalajara, Cuenca, lo que sea. Pero lo voy a tener que hacer. Y bueno, Andrea, muchísimas gracias. Un besito para ti. Dice, hola, Ray, ¿cómo estás? Por aquí todo bien, disfrutando del directo. Un besito. Bueno, muchas gracias como siempre por... ¡Ay, Dios! Ya sabéis que a diferencia con Jill que... ¡Pero qué hace! Es que creo que se me ha ido el stick, no sé qué ha pasado, pero bueno, lo importante es que no me han mordido. Bueno, de verdad que sois muy considerados por las donaciones. Muchísimas gracias. Ya sa es Es por aquí. Vale, es que. Ya sabéis que a diferencia de Chris. Eh, eh, cada uno tiene sus pros y sus contras. Chris aguanta más los, los golpes. Eso es muy importante, por eso he escogido a este personaje. Pero, ¿qué le pasa a esto? Se me está yendo el. Se me ha roto el mando, Que Espérate, es que a veces hace como movimientos un poco raros. La verdad es que es una pena porque yo, como suelo jugar mucho con el... con el. con el cable para que así no se desconecte, ahora no es el caso, ¿vale? Pero normalmente lo suelo hacer así para que cuando yo haga los directos, pues no me salga en la ventana esa de que le queda poca batería porque queda muy, muy feo, ¿eh? es poco estético. Entonces. Como muchas veces estoy con el cable, dejo el mando, se, se atasca con algo y se me cae al suelo. Entonces yo creo que el vecino de abajo tiene que estar flipando conmigo. Debe decir, debe bueno, de todo. En fin, esto es muy importante, lo de las hierbas y sobre todo el, el químico. Iba a decir pesticida, el químico, eso es. Bueno, eh, se me ha olvidado que también hay otro enfrentamiento que es contra el perro. Es realmente un... Ah, ahora está gracioso porque va a salir esto zombie. Mira, fijaos. A ver si sale. ¿No sales? Ahí. Es que es un clásico. O sea, siempre, siempre sale. Bueno, eh, larguémonos de aquí. Ah, no, ¿qué hago? ¿Qué, ya estoy con la perspectiva. Me, me lío. A ver, ahora sí. Es que de verdad que es, es muy puñetero. Andrea dice: Ven a Argentina cuando todo esto termine. Pues me encantaría. Eh, ya os he dicho que solo he estado en Estados Unidos, pero me gustaría mucho ir a. A Centroamérica, Latinoamérica en general. Y me... Sí, sí, sí. O sea, es algo que tengo que hacer. Además son muy, muchos países... ¡Uy, Dios! Vale. Casi me agarró el señor. Ya sabéis que esto es... Bueno, me hace gracia porque el otro día estuve viendo el directo que yo hice y lo fui pasando en YouTube y cada vez la miniatura que se abría era lo de las malditas puertas. Es que la mitad del juego es abriendo puertas, la, la animación. Pero bueno, es, es lo que tiene. Eh, aquí tengo que coger otra llave, como os he dicho con, con Mr. Chris es diferente, porque eh, ahora sí, ya me tengo que llevar el cuchillo. De hecho, voy a dejar esto a mi pesar, <laughs> pero bueno, no sé si tengo... Ah, tengo un spray, que eso es muy bueno, tengo varias hierbas, la pena es que antes me mordieron, pero creo que va siendo hora de guardar una vez, pues para evitar todo esto. Yo voy a guardar muchísimas veces porque yo realmente cuando juego yo solo no guardo tanto. Pero cuando, cuando estoy haciendo directos con vosotros, pues como quiero que sea lo más eh, dinámico posible y ameno, pues no me gustaría estar repitiendo las mismas cosas mil veces, porque ya nos pasó, ¿os acordáis con el mod ese del origen de las especies? Que es que una parte que repetí como siete veces, la de las arañas. Pero bueno, Víctor González, eh, muchísimas gracias por el superchat. Ray, me gustan tus vídeos y tus directos, sigue así. Pues a mí me gusta que seas tan considerado. <laughs> no, fuera de broma, o sea, haya súper chato, ¿no? Muchísimas gracias por la participación y que estéis aquí todos conectados. Y claro que sí que se agradece, así que por eso os leo. Veo que muchas veces me decís que no os leo. Eh... Un momentito. <laughs> Ahora sí. Vale, voy a hacer esto rapidito. Ahora sí. Esto es un truquito para... No, vale, perfecto. Uf, casi me muerde. Eso, eso también es vital porque... Te puedes buscar la ruina si te llega a morder ese zombie. Es para así ahorrar, porque como os he dicho me van a, me van a morder muchas veces, sobre todo el, el, el Crimson Head. Este es otro. Pero es que ir, hay que ir con, a sangre fría, ya sabéis. Bueno, eh, ¿dónde debería ir yo? Sí, ya sé. Tengo que coger el silbato aquí. Lo bueno de que, que Chris en el mechero, pues ya no ocupo un espacio. A ver. Ahora. Tengo que ir por donde vine. Realmente. Que es por aquí. Entonces, lo que os iba a decir... No os puedo leer a veces todos los comentarios porque os lo digo en serio. Eh, no es tan fácil estar mirando la pantalla para no hacerlo bien. O sea, mal. Ahí, ¿veis? ¿Cómo? Es que es por, es por lo de la perspectiva. Yo me hubiera quedado ahí quieto. Aquí hay otro zombie que es... Este es. Ok. Es que creo que el... El, el stick a veces... Voy a tener que ir a boxes y cambiar de mandos, lo digo en serio, noto que el stick a veces como que hace una pausa. Bueno, lo que os iba a decir, no, no no os puedo leer todos los comentarios por eso, porque a veces se me hace un poco se me hace un poco complicado, pero yo me encantaría leeros todos. Bueno, <laughs> dice Giongel Soul él, él va a lo Gitano Carnicero Navajero y Hambres. Pues sí, de hecho mira, ahora, ahora sí que sí. A ver. <laughs> Lo que pasa es que no sé si el zombie está aquí. Ah, vale, es que. Ah, si está el de las granadas. Mira, fijaos ahora, ¿eh? Bueno, cuando tú quieras, tío. Ah, mira, ahí está, ahí está, ahí está. <laughs> ahí. Bueno, realmente tú no lo puedes disparar, que no lo vamos a hacer, así que estamos fuera de peligro. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si tú le haces algo, estallas. Entonces, bueno, pues hay que andarse con ojo. Esta parte es complicada y yo no encima no tengo, no tengo hierbas ni nada para curarme, como dice Carsus 50, eso es lo que más necesito ahora. Aquí lo bueno es que tú te puedes curar, eh, pero el perro... Puede que me, el perro me... Me zurre, eh, el perro. Pero bueno, voy a ver si... Tengo el cuchillo equipado, ¿no? Voy a ver si me lo cargo. Yo me quedo aquí escondidito. A ver, este no es tonto. Vale. ¡Ay, Dios! Ya me, me mordió. Vale, chucho <laughs> A ver, tengo, tengo ¡Ay! Ya me volví a morder. Es que esto es, esto es, esto es peligroso. Os lo digo en serio. Esta parte es muy. Esta parte es muy puñetera. ¡Ay! Vale, ahora sí que sí voy a tener que, que curarme con. Con estas hierbas. Aquí estás. Vale. Jobar. está. Espero que no tengas la sarna, tío, porque nos hemos metido en un buen lío. A ver. Yo voy a darle. Por... Bueno, ven aquí, Santa Claus. <laughs> ahí, así me gusta, bien dócil. Quédate ahí. <laughs> ya está. Perfecto. He conseguido esto. Esto es una parte un poco. dura. Porque el perro es muy ágil. Tienes que estar dando vueltas sobre él, pero. No hemos visto nada, o sea, es que luego se va a poner esto mucho más complicado. Pero por lo, lo que os he dicho, que hay ciertos combates que son obligatorios. Eh, y bueno, pues vamos a tener que esquivarlo sobre todo. <laughs> bueno, yo voy a aprovechar a hacer esto. Ahí. ¡No! ¡Jobar! Me engañó. No pasa nada. Puedo hacer esto. ¡Uy! Ya me mordió el otro. Pues. Vamos, voy a regresar otra vez. Y así me, me curo de gratis en, la, en las hierbas de antes. Es que intentad abrir la puerta porque ya sabéis que más adelante vamos a tener que volver por ahí. Entonces eh, ya me lo quito. Y es mejor hacerlo con zombies que hacerlo con unos hunters ahí detrás de ti. Bueno, me van a morder muchas veces, ya lo sabéis. Eh, lo que pasa es que hay que ser bastante. Aparte de cuidadosos, pues tenemos que conseguir mucha, muchas hierbas, sprays. Para tener ese... Ese colchón Bien, esas hierbas eh, Creo que se llegan a, a gastar mira, mira las manos, así me puedo agarrar los pies <laughs> El problema de esto Ahí, perfecto Uf, hay que aprovechar este tipo de cosas Cuando ellos se, se quedan ahí bloqueados Porque lo... Te puede, te puede venir muy bien Uf, bueno Yo voy a, He venido aquí para... Ah, qué pena, no hay cinta Bueno Debería haber regresado realmente, pero... Voy a guardar mejor. Voy a guardar por lo que os dije de los perrillos. Eh, aquí. Además... Eh, como ya tenemos el collar, nos vamos directamente a intercambiarla. <coughs> y ahora sí que sí. Ahora. Ahora. A ver. Listo. Eh, ahora <coughs> sí que sí, tenemos la llave falsa. Que con esto, como sabéis, pues la vamos a intercambiar por la llave real. Y así ya tenemos una, una para así movernos por la propia mansión. Ok. Yo os tengo que contar una cosilla. Eh, bueno, un saludo a. Me estáis escribiendo desde Perú también. Pues me alegro mucho que, que estéis viéndolo desde ahí. Y os tengo que decir una cosa: hay un enfrentamiento que es contra la planta eh, gigante Luna Studio, Muchísimas gracias. ¡Oh, ¡Uy! Bienvenida a los olvidados. O bienvenida o bienvenido. <coughs> bueno, los que, lo que os quería decir. Que, espera que no abra ahora la puerta el, el Forest Spike. Aquí está. Link Redfield, muchas gracias. Ánimo, Ray. Trofeo complicado este del cuchillo. Sí, pero como os dije, si queréis, podéis hacerlo en. Es muy fácil, que os va a ser. Pues muy fácil. <laughs> y. Mírale, ahí está, ahí está. Es que, es que es gracioso el tío. Es que nadie le hace caso. <laughs> bueno. A ver, eh, ¿qué os iba a contar? Siempre os tengo que contar cosas, pero ya. No me, no me acordaba, no me acordaba de esto joder. Pero por suerte hay una planta por ahí Así que no, no hay ningún problema Bueno, eh, culpa mía Y ahora, sí que nos metemos en lío Porque el, el, el petado este se, se levanta y ya pues, te va a estar persiguiendo Cada vez que vengas tú aquí Yo es que este pasillo lo odio Porque es súper estrecho, hay dos zombies Más este, y es lo peor Ya os digo yo que cuanto menos pases, pues mucho mejor Bueno Vamos a hacer el intercambio de esto, que siempre eh, me llamó mucho la atención esta sala, porque ya sabéis que, que te encierra y viene la, la estatua esa, que quién sabe si a lo mejor como dijimos pueda haber un Cameo Resident Evil 4 con esto de las armaduras. Y, y yo siempre pensé, ¡Jobar! si te si viene con el escudo y con el pincho, quédate en uno de los laterales, de, de los laterales que hay de la estatua hasta de aquí. ¿Se si os fijáis, veis? Ahí. Pero bueno, son cosas de chaval y no, no se puede. El juego es así. A ver. Ya sabéis que aquí está el enfrentamiento con la serpiente, la, la otra, la grande, que es ahí. Y bueno, pues también es un enfrentamiento que va a durar un poquito, porque matarla con el cuchillo, pues imagínate. Y sí, está, está comentando, por ejemplo, Juna Games, que él odiaba a Forest. Y sí, me daba pena porque es buen tío, o sea, él te da el lanzagranadas cuando vas con Chris, pero cuando estás... Eh, voy por aquí, me llevo la planta. Y así sí pasa cualquier cosilla. Ok, ahora... ¿Qué debería hacer yo si es que me acuerdo? Creo que tengo que ir donde la serpiente, si mal no recuerdo, o sea, donde está Richard. Y de hecho, fijaos en una cosa que os iba a comentar. A ver, esto muy poca gente lo sabe, pero no sé si os habéis dado cuenta antes del, del reflejo que hay. Mira, es que tiene, tiene que estar Chris, mira, si os fijáis, si está Chris, o sea, cerca del espejo, y tú te colocas delante, ¿vale? Y das tres pasos hacia, o sea, hacia el espejo, pasa una cosa que no sé si os habéis fijado, pero que es que esto muy poca gente lo sabe. O sea, fijaos en el espejo, ¿vale? Porque se va a ver ahí un reflejo que está, que está muy chulo, mirad. <laughs> bueno, gente, esto es lo que os quería decir, ¿vale? Te vais a tener en cuenta que me voy a meter... Pues, varios sustos. Andaros con ojo y no me enfadéis porque os mando más manitas de estas. De hecho, la voy a llamar Richard en honor a, a Richard, el, el que la ha mordido la serpiente, ¿vale? ¡Uy! ¡Que ahí está! ¡Ahí está Forest Spike! Porecillo. <laughs> bueno, yo empiezo ya a tener, ¿eh? Que sepáis que hoy he salido a la calle, pero hoy he salido únicamente pues, para ir al, al supermercado a comprar. Que es de, las, de la única vez o de las pocas que podemos ir a comprar o, o salir. A ver, voy a pegarle un, un trago aquí al Aquarius y no me encuentro mal de la tripa, eh. A ver. <laughs> bueno, veo que. Como va esto con retraso, pues ya veo que <laughs> estáis reaccionando. No pasa nada, hombre, es ¿eh? gente colegio, ya sabéis. No... Tengo más cosillas, eh, para ofreceros. Por ejemplo, importante. Eh... Espérate, bueno, voy a abrir esta puerta primero. Que aquí está, además, el colega Richard. Mucha gente pregunta por el tema de los olvidados, así que sí que sí, no os preocupéis. Si os queréis hacer miembros, en la propia página del canal, si le dais a unirse, ahí te sale el desglose de las cosas que, de, que podéis conseguir y demás, y el, y el coste, porque es una suscripción de pago, pero que estoy ofreciendo cosas que, por ejemplo, <coughs> pues que no podéis conseguir en la suscripción convencional, ¿vale? A ver, importante, como os dije, eh, lo del tema de la planta. Yo no quiero pelear con la planta 42 en modo normal. Si lo hubiera hecho muy fácil, que es como yo lo hice, pues me daría exactamente igual. Por lo tanto, eh, yo voy a tardar a propósito, porque tú sabes que en el juego si tardas más de, yo qué sé, creo que eran 7 minutos, Richard, que está ahí, Richard, o sea, este, el de la manita, pues te... La palma, entonces no... Luego más adelante Rebeca no te va a ayudar a matar a la planta con el químico del G-Ball, de ese, como se llame. Por lo tanto... Eh... Voy a tardar, lo voy a hacer lento, voy a coger aquí estas cositas, porque no me interesa ir temprano, para que así luego la planta me agarre y así no tenga que... Es que os voy a decir una cosa, es un coñazo matar a la planta con el cuchillo que no veas. Entonces... Bueno Jesús, por ejemplo me pregunta si hoy... <coughs> Eh, no iba a subir el sonjo Horror. Eh, ¿A dónde voy yo ahora? ¿Qué hago? Si yo tengo que subir arriba, estoy loco. Bueno, <laughs> iba a subir el sonjo Horror hoy, el episodio 2. Pero lo vamos a tener que dejar para más adelante porque hice una... precisamente una encuesta con los miembros de los olvidados. Y los propuse varias alternativas. Les dije que si queríamos jugar un, una partida Resident Evil 2 solamente con el cuchillo. O. <coughs> O al episodio 2 del Song of Horror. Entonces, pues bueno, salió un 80% aproximadamente del. De ese juego. O sea, de este. Y, y nada, lo tenemos que dejar para más adelante. Pero no te preocupes porque yo lo voy a continuar. Ok, muchísimas gracias a Jesús Norato, Víctor González y, y Leo Araya. Sois muy amables. Eh, ya sabéis, estoy mandando saludos, las insignias de los. Espero que no esté aquí. <laughs> Por favor, no aparezcas. Vale. <laughs> Estoy enviando saludos. Eh, tenéis los emoticonos, las insignias, eh, incluso lo que os he dicho. Podéis. Vosotros decidís el contenido que. Ay, de ahí va a salir, creo. Eh, nuestro colega, de esa puerta. Sie siempre pasa, así que no nos, no nos rayemos en exceso. Lo bueno de que te, de que te encuentres al zombie y las escaleras. Joder, pues, qué menuda has hecha, ¿eh? ¿eh? No te puede agarrar, así que simplemente te, te echa el. Pues eso, eh, el aliento, ¿vale? <laughs> Pero esta vez con, con, con un poco de, de tropezón. Bueno. Eh, vamos a dejar esto. Así si las unimos, ya tenemos cuatro. Deps. Y qué más cositas. Pues ya aprovecho. Y... Ah, no, claro, tengo que coger esto. Es más, tengo que dejar la hierba. Porque necesito un espacio. Y ya sabéis, nosotros tranquilitos eh, hablamos porque me interesa tardar. ¿Vale? No sé si a lo mejor. Bueno, es que no voy mal. No voy mal, tío. Joder, me pones muy nervioso cuando está estaré... de. Creo que aquí está el to... ¡Ay! ¿Cómo lo sabía que estaba aquí? Creí que iba a estar arriba. Bueno, no. Pa... Uh, estoy un poco chungo, ¿eh? Bueno, no hay problema porque ahora en la zona de las plantas, la de. donde vamos a echar el químico, hay un montón. Me voy a curar y de hecho, pues me voy a intentar llevar una, una mezclita para mí. Eh, la historia es que me hubiese gustado llevarme unas cuantas. Ya sabéis lo que va a suceder cuando yo salga de aquí. Bueno, me. <laughs> Kurusimi dice que exigimos a Richard. Bueno, pues. Cuidadito con Richard, que está muy juguetón hoy. <laughs> yo creo que se va a quedar ya con el apodo de Richard, la manita de Richard. Bueno. <laughs> Eh, David, por ejemplo, Lomeli dice que si nos hemos. Eh, os habéis perdido mucho. Bueno, yo es que hablo un montón. Llevamos de directo como media hora. Pero yo rajo un montón. Entonces. Vale, puedo hacer unas. Solo hay verdes, ¿no? Sí. Ok. Pues. Llevamos un poquito. O sea, no. Si es que ni hemos salido de la comisaría. Aunque realmente la mayor parte del juego te la pasas aquí. Por lo menos en tu primera visita. Luego en las siguientes, pues no es tanto. Y. Tengo un problema gordo. Tengo un problema gordo. Me voy a llevar una, ¿vale? Pero lo he hecho mal. Pero no pasa nada. Me hubiera gustado llevarme más cosillas. Ah, no, 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 sí, sí. Creo que, creo que puedo hacer un. Puedo hacer, puedo hacer algo. Es que me interesa llevarme una mezclita, pero como voy a tener que coger a una una llave pequeña, pues me voy a meter en un buen lío. Ok, Nemesis. Muchísimas gracias por el superchat, dice el Hola Ray, eh, más te vale que dejes en buen lugar a Kirs Redfield. No, esperemos, no esperamos menos de ti. Besos y abrazos de una olvidada. Pues por supuesto, todo sea por ese culito apretado de, de Chris. ¿Os habéis fijado? <laughs> bueno, parece ser que en el 1 tenía culo apretado y en el 5 pues el brazo. Porque el tío, joder, <laughs> es increíble. Creo que antes me apareció ver un comentario que decíais que cuál apariencia me gustaba más de Chris. Y os voy a decir una cosa: pues a mí el que más me gusta es este Chris. Eh. ¿En serio? Bueno, a ver, dejarme que piense. Porque yo, cuando abra esta puerta, voy a estar donde el. Claro, voy a estar donde el primer zombie. Entonces, a mí me interesa, eh, me interesa quedarme esto. Porque ahora voy a tener que coger una llave pequeña que está en esta sala de aquí. Por lo tanto, eh, de nada sirve que vaya a dejar esto. Si en el camino me voy, a, me voy a recibir varios mordiscos. Entonces, casi que me la voy a jugar, me parece. Sí, me la juego. El problema es que, claro, es que aquí me pueden morder, pero bueno. Eh, aquí hay un problema porque ese zombi de aquí se va, se va a levantar y este de aquí. Voy a hacer un truquito, o sea, un poco para ganar tiempo. Voy a ver si no me llega a morder este, vale, porque es muy probable que me muerda. Bueno, realmente no me hubiera mordido Pero el cambio de perspectiva pues hace que ahora, ahora me la tomo Cojo esto Y ahora es cuando me va a morder porque esto es esto es Lady Murphy O sea, gasto la, la hierba y ahora ¡Uy! ¡Dios! Menos mal, lo conseguí ¡Ay! Vale <laughs> Voy a pegar un trago de Aquarius por... Bueno, espérate Que aquí hay un zombie Pero ya sabéis que cuando están de espaldas pues son medio Monkeys Ok Ahora, importantísimo. <laughs> bueno, 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 os tengo que decir una cosa. Aquí no es, br no es broma, eh, os voy a pegar un susto. Fijaos en qué mal rollo da. Es que espérate, que viene el primer zoo. Joder, lo quería enseñar, pero. ¡Ay! ¡Que ya viene! <laughs> espérate, voy, voy a salir, voy a volver a entrar. Y es que este plano es mortal porque Forest se queda ahí quieto. Y es que era mal rollo, porque empieza a mover la cara como, como un loco. Además, fijaos, así ganan yo tiempo a tardar para que el pobre Richard. Lo siento, pero es que tiene, que tiene que palmarla. Fijaos, qué mal rollo. Ah, vale, no. Tengo que irme porque no quiero que otro zombie abra la puerta y aquí se me junte la de Dios. Me tengo que ir. Ahora sí que sí tengo que subir arriba. <coughs> ¿Y qué os iba a decir? A ver. Sí, importante, a ver. Esto es secundario, ya lo sabéis. Me quiero hacer rico, entonces me tenéis que seguir en redes sociales. No es broma, eh, me acabo de hacer un, un Instagram. Entonces, pues bueno, como me da pena de que lo tengo así vacío sin que casi la gente me siga y tal, pues <laughs> que sepáis que está a vuestra disposición. A veces contesto, no siempre puedo responder a todo el mundo porque tengo un lío monumental. Pero ahí lo tenéis, o sea, es como mi propio nick, es Ray Snake Eyes. Me acabo de hacer el Instagram hace unas semanas. Y igual me podéis seguir en, en Facebook y en Twitter. Yo creo que he tardado más de la cuenta. Me voy a dar un paseillo. De hecho, pues mira, vamos a hacer una cosa. Abro esta puerta. Ah, no, no, no puedo. Claro, es la otra. Y todo lo que sea por perder tiempo para que ahora que lo pienso aquí no hay. Sí, sí, aquí hay hierbas. Pero claro, no puedo, no puedo, no puedo porque no tengo espacio. Si es que eh, estoy gili porque. Tenía que haberme dejado el cuchillo. De hecho, Richard, como sabéis, o sea, perdón, Richard no, Forest, debería estar aquí. Pero creo que él, él aparece aquí, me parece, ¿no? Él está aquí, sentadito, como un buen señor. Y aquí tenemos unas hierbas. Tengo hasta dos. Bueno, si las cosas se ponen muy feas, ahí tengo dos hierbas, ¿vale? Y yo creo que con esto ya he, ya he dado un ya he tardado demasiado para lo que os he dicho, me interesa que Richard no sobreviva. Y entonces, cuando luche contra la planta 42 o 43, ya no me acuerdo, pues. Rebeca tenga que venir en mi ayuda y así no tenga que pelear contra ella. Porque es que es, es, es un coñazo. Y además, voy a estar ahí la, la tira de tiempo y no, no me apetece. Bueno. Eh, no, es una excusa, es eh, para no quedar mal. Porque es, todo, todo el mundo sabe que me va a matar. Bueno. <laughs> ok, eso es. Como bien ha dicho el confi, eh, darle a esos likes. Que eh, se ayudan ayudan un montón, de verdad. Eh, más de lo que creéis. Y que siempre vienen bien. Y además yo, yo es que me encanta poner esta animación, por eso os lo pido. ¿Veis? Además la, la, la... A ver si he llegado a tiempo. Ya cayó, ¿no? Vale, genial. Cayó. Una lástima. Ok. Pues, eh, Richard... Vas a despedirnos de Richard. A ver. Bueno, gente. Eh, ahora sí que es cuando yo tengo que empezar a abrir las otras puertas. Lo que pasa es que no tengo espacios. Y aquí hay más plantas. Tendré que ir al baúl. Daniel Cruz, eh, muchas gracias por el super chat. Eh, Ray, deseame suerte mientras viajo a mi hogar. Pues muchísima suerte y que. Dios, no, esto es una lástima. No tenías que haberte metido aquí, tío. Ah, no tenías que haberte metido. Bueno. ¿Qué puedo hacer yo? Vale. Estoy pensando la jugada. Es que necesito. Necesito lo de las notas, pero no tengo espacio en mi inventario. Por lo tanto, tengo que ir a... Tengo que ir a un baúl. Nada, tengo que regresar. Eh, me la jugaré porque me puedo encontrar a varios zombies. Yo esto sé que es un coñazo porque doy bastantes vueltas, pero es lo que tiene porque Chris tiene un inventario muy limitado. Solo son seis. Si hubiéramos tenido ocho, pues por mí, genial. Pero tengo que darme ahora un, un voltio, como se dice vulgarmente aquí. Y dejo los objetos y así vuelvo aquí para coger la parte de las partituras y pues todo este rollo. Ok, veo que os está gustando el tema de la mano. Tened mucho cuidado que Richard, bueno, aunque se haya ido... El espíritu está presente aquí con nosotros, ¿vale? <laughs> bueno, os tengo que decir también que... Espérate. ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Forest! <laughs> es que, forecillos, es un poco como el Krilin de Dragon Ball. O sea, nadie, nadie le hace caso y... Bueno, al final me acabará mordiendo y yo quedaré como el culo, ¿sabes? Pero... Como que es muy, muy torpe, tío. <laughs> A ver. Ahora. Además tiene un, un ruido peculiar. Ok, y pues bienvenidos a los olvidados. A ver, voy a dejar cositas. Tengo que dejar esto porque de momento no lo necesito. Voy a dejar esto también porque de momento no lo necesito. Esto, pues algo que me muerdan, por ejemplo. Pero creo que lo voy a dejar. Espérate, para luchar contra la serpiente... Ah, no, la serpiente no necesito. Dejo esto también, se acabó. Ok. Sergio, muchísimas gracias a ti también. Eh, Sergio, por González, dice Ray. Si he reservado el Resident Evil 3 Remake en físico, aquí en España las fronteras están cerradas. ¿Crees que llegará para el día 3 de abril? Pues fíjate, ha pasado una cosa muy curiosa, tío. No sé si tú te has enterado, pero en Francia ya lo están soltando y de hecho hay un montón de spoilers, que es una lástima. Eh, eh, me voy a llevar esto por si me llegasen a morder, que creo que la serpiente no me tiene por qué morder ahora que lo pienso, pero me la juego me la juego yo creo de todas formas va me la juego me lo llevo venga fuera eh, el tema eh, te entiendo lo de edición física sí que están haciendo envíos o sea yo sé de gente en en Game en Wacap en, en en varias tiendas online o sea que quedan <laughs> que servicios <laughs> que ya te lo he dicho el pobre el pobre es muy torpe pero va a haber seguramente en una en una ahora cuando vaya a coger las partituras que además es ilógico porque eh, él está aquí entonces ahora me lo voy a encontrar en otra en otro lado de hecho debería estar aquí también pero bueno ahora cambia de posición el tema es que sí que lo están enviando no os preocupéis y el tema es que tú no puedes ir físicamente a una tienda o sea tú no te puedes llevar el juego ahí por lo tanto la gente que ha hecho envíos sí que los podéis recibir y de hecho eh, por el riesgo que hay pues intentemos ser más consecuentes no hagamos tantos pedidos online que no es tu caso no hay problema porque tú lo has hecho antes que ellos que sepamos eh porque si no envió la mano de Re Richard bueno eh, que, espérate voy a a ver me quieres agarrar ya o qué bueno pues nada hijo eh, es que hay gente que es, es lenta bueno el tema es que evitemos hacer tantos pedidos online, precisamente por el riesgo que hay, ya que hay gente que está saliendo más al exterior. Y lo que puede... <laughs> Richard, está muerto. Si hubiese conseguido el suero a tiempo... ¿Cuál suero? Este amigo me parece que me lo voy a quedar yo. Bueno, el tema es que sí que lo vas a recibir, ¿vale? Lo único que puede ser que tarden un par de días, por eso yo recomendé en un vídeo que os estuve hablando de qué es lo que puede pasar con los juegos. Vale, este... Ahí, este es. Uy, me ha asustado, digo, que no tengo el mechero. El tema es que a lo mejor te puede tardar y por eso es mucho mejor que hagáis las reservas a través de, 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 del formato digital, lo que es el Astor. ¿Vale? Yo no soy partidario porque no me gusta, os lo digo en serio, pero... Eh, pero es que es lo mejor, tío, porque puede haber retrasos por la acumulación de tantos paquetes y todo eso. Aquí va a estar nuestro colega. Mira, 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 mira. ¡Ay, Dios, que me agarra! <laughs> Aquí está. Por eso digo que es estúpido porque está encerrado. Y es estúpida la situación y él, ¿vale? Entonces el truco es eh, sacarlo Y una vez ya ha salido, ya puedes aprovechar para hacer esto Pero que todos sabemos que me, me, va, me, va, me va a morder voy, voy a intentar evitarlo Pero Ah, pues no, no me va a morder Es que es, que es Richard, el, el, o sea, Richard Forest, el pobre que ya sabemos todos cómo es Bueno eh, Ahora es cuando yo debería... Ah, vale, el zombi de antes se metió, así que no hay ningún problema. Debería ir a por a por la caja, vale. Ya lo tengo aquí todo. ¿Aquí hay zombi? Ah, no, porque salió. Pues vamos a hacer un truquito. Me llevo una, me llevo una de estas. Me voy a arrepentir por lo que os dije del antídoto, pero bueno, si me mordiesen ahora, ya tengo un, como suelo decir, un recambio. Leonardo Valle, muchísimas gracias, tío. A ti también por el super chat Bien, está en el otro lado Vale, este también es lentito Así que no hay problema eh, Tengo que ir ahora a la zona esta de las partituras Ok, vale Esta sala me gustó mucho Lo digo en serio, no, no sé por qué pero me... Me gusta Quizá porque me siento más resguardado De tener 27.000 armaduras Aquí metido, pero yo qué sé, me siento bien Tío bueno, ya sabéis que hay que moverla de arriba a la derecha, eh, abajo a la izquierda y ahora la otra que está a la derecha. Si no, un veneno pues te, te mata e invocamos la mano de Richard. No, es coña, no, no va a salir Richard ahora. Eh, ok, puedo coger esto sin problemas. Sí, eh, Beatriz comenta, faltó a Richard de zombie, pues... Tienes razón, hubiera estado bien habérselo encontrado. Pues transformado. Debe ser que a lo mejor la serpiente cuando te envenena, pues es que ni, ni zombie ni leches. O sea, directamente es que ya estás destrozado. Tienes tanto veneno que estás destrozadito. Pueda ser a lo mejor que. Que como es veneno, pues no, no te conviertas. Simplemente. Yo no lo sé, ¿vale? No, a lo mejor en el Lord de Resident Evil sí que te, te explica con más detalle eso. Pero. Pues, no sabría qué decirte. Bueno, eh, Wolf Rivera. Espérate, vamos a hacer una cosita. Dejarme que piense un poquito. Tengo que ir a un baúl. Entonces, no sé si ir a este baúl o al otro. Por lo tanto, eh, espérate que analice un poco la situación. Si me compensa más irme. Es que es un coñazo el ir. Es que lo malo de Chris, tienes que dar 27.000 vueltas y es lo peor. Pero bueno, eh, me parece que voy a tener que ir al otro. ¿Vale? Eh, me pillaba este más cerca, pero. A ver, Pachote. ¡Uy, qué suerte he tenido! ¡Genial! Uf. Pues estoy teniendo eh, bastante suerte. Va, va bien el tema. La historia, como os dije, es que guardase los dos sprays. Ahora tengo que irme al baúl porque no tengo espacio. Necesito coger la partitura y más objetos. Entonces, tengo que dejar un par de cositas por aquí. Y sí, eh, por ahí comentáis que sí, que hay que conformarse con Forest Pues sí, mira, al menos tuvieron el detalle de hacer eso, que está bastante chulo. O sea, de encontrarte un miembro de los Stars. También estaba Kenneth, que está ahí abajo, pero el pobre. Ah, no, no, si no tiene cabeza, me parece, ¿no? Si el tío está está, está esto. ¡Ay! ¡Forest! ¡Oh! ¡Me agarró Forest! ¡No, ¡No, no, 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 no! Ahora sí que sí, me he llevado. Ahora sí que sí me he llevado el fail. Joder, me han. No, lo siento, me han mordido. No me lo merezco. Pero bueno. Voy a. voy a irme a la sala. Por suerte, como tengo una hierba, pues nada. Cristian López, lo mismo te digo, gracias por el chat. Dice: ¡Hola! Que me perdí como 40 minutos por andar comprar algo poco para la cuarentena. Ahora sí que. A ver a Ray, ¿cómo domina la técnica del Brian? Pues. Macho, le, le he dado poco uso de momento, solamente contra un perrillo. Ha sido la primera víctima, pero ahora en breves vamos a tener que luchar contra una cosa que, que pica. <laughs> Nunca mejor dicho. De hecho, mmm, esperad un momento. Ok. Tendré que dejar esto. Por lo tanto, yo me tengo que ir a por otras dos. Me tengo que llevar lo de las partituras y el emblema y con esto yo estaría bastante bien. Ok, me voy a llevar esta hierba. Eh, una mezclita así chula. Y yo tengo para los dos emblemas esto y me tengo que ir a la... por la llave. Sí, 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 sí. Estoy bien. De hecho, voy a... Voy a guardar, ¿ok? Eh, por lo que os dije. Así, si pasa cualquier problemilla, pues tenemos esto de aquí. Además, prisa lo no tengo por salir de casa, así que como si dura cuatro horas el directo. No, fuera de bromas, eh, claro, no nos queda otra que quedarnos aquí, pues confinados. Pero... Bueno, me gustaría que no durase más de tres horas. O sea, más o menos como tres horas. Eh, ya sabéis que se puede hacer speedrun. Yo ya tengo todo. O sea, me, me falta un trofeo. De hecho, para el platino. No os lo dije. Me falta el del modo invisible. Que, de hecho, podría hacer el experimento y jugarlo con... Ah, bueno, no, no, no. No miento. Ya lo empecé. Ya lo empecé. Lo que pasa es que no he avanzado mucho. Pero podría hacer con vosotros el directo si os interesa. Eh, eh, forest, esta vez ya, ya me has mordido una vez, tío. No seas están, no se están... <laughs> ha tenido suerte, lo he hecho un poco para que se confíe, ¿vale? El que me mordiese antes Bueno, ahora sí que sí, vámonos Vámonos de aquí El tema es que ya sabéis que nos tenemos que quedar aquí eh, Me alegro que Pues bueno, que os lo estéis tomando en serio Por eso precisamente Intento hacer directos Mañana me hubiera, me hubiera gustado hacer un directo De... del sonho Horror Voy a ver cómo me levanto de energía Pero no os voy a engañar en que estoy un poco machacado O sea, llevo... 14 días haciendo vídeos que a mucha gente le puede parecer una tontería o que lo saco del bolsillo y digo, ah, pues ya tengo un vídeo, genial, soy rico. No, o sea, en serio, eh, esto es como cualquier trabajo. Eh, para hacer un vídeo puedo dedicar muchísimas horas, o sea, tanto como cualquier jornada de trabajo, de, de lo que pueda hacer cualquier trabajo, o sea, os lo digo muy en serio. Por lo tanto, eh, estar muchos días así y encima, que directamente... Bueno, si yo tengo que regresar, ¿no? Ah, no, 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 no hace falta, porque Rebeca es la que toca el piano. Lo que pasa es que yo no he visto a Rebeca, ¿no? Todavía. Ah, bueno, no, tengo que ver a Rebeca igualmente. Sí. Bueno, el tema es que. Que se hace duro y pesado. Ahí. Eso es lo que yo quería. Y bueno, eh, entonces me gustaría mañana hacer el directo, pero si me encuentro pues cansado, porque últimamente también tengo así un poco dolores de cabeza, no tengo fiebre, o sea, estoy sano, si es que no salgo de casa, es imposible, pero... Eh, sí que a veces de, de estar tanto rodeado de máquinas, de pantallas y demás, es que acabas, acabas muerto. Yo soy el primero que me quiero dar un... Me quiero despejar, me hubiera encantado irme como le dije al otro compañero a Ávila o a, o a cualquier otro sitio, pero... Ahora sí. Bueno. Vamos a dejar a Rebeca. Ah, claro, claro, ¿no? Tengo que salir obligatoriamente. Estoy... Estoy hilly. Bueno. Ahora ya sabéis que tenemos que salir hasta el... Espérate. Ahora. Tengo que hacer esto rápido porque esa puerta... La escucháis, ¿no? Eso es que quiere salir un zombie. Por lo tanto, si lo hacemos rápido, el zombie no viene aquí a este pasillo. Y como ya habéis visto que es bastante estrechito, pues no nos interesa que se meta. Por lo tanto, hemos dejado a Rebeca tocar el piano porque Chris es un memo que no sabe tocarlo, como yo y como el 90% de las personas que estamos aquí. Y eso hay que decirlo. Aunque no sé vuestras eh, capacidades, pero seguro que alguien lo tocará y demás. Eh, otra cosa es que lo hagáis bien, ¿eh? <laughs> pero, jo, yo la miro un montón. Admiro muchísimo a la gente que sabe toquea, tocar instrumentos y demás. Y por lo tanto, ya Rebeca ya ha aprendido en este transcurso y ya podemos coger la llave necesaria para irnos a, a por la serpiente. Esta serpiente, como sabéis, no es necesaria luchar contra él, simplemente nos largamos y fuera. Entonces, ya nos vamos acercando para salir a la mansión. Tony Malón, preguntas cómo te va esquivando en Resident Evil 3. Pues... Ahí es lo que yo quería. Habéis visto la puerta que se ha movido, ¿no? Eso es lo que precisamente hay que evitar. Hay que hacerlo rápido porque si no entra el zombie. Bueno, sobre cómo se me, va, se me da. ¡Chris! 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 Vale, es que lo siento, tengo que hacerlo. Es que siempre cuando juego esa, esa escena me, me, me raya, tío, con Rebeca diciendo eso. Parece que la toca la lotería y lo único que ha hecho es tocar. Yo qué sé, tío. Tres notas. Bueno, eh, el tema. Eh, cuando yo hice el directo. Se me dio fatal lo de esquivar, pero también es normal, es que cuánto jugué dos horas, mis primeras dos horas, es normal. Por lo tanto, luego he estado jugando un par de veces para hacer lo de los Mr. Charlie, y se me da ya bastante bien. O sea, no es, no es perfecto, a veces me muerden, hay que reconocerlo. Y, y también tengo que deciros una cosa, es mucho más fácil esquivar a Nemesis que esquivar a, a los propios zombies. Por lo tanto... Por el hecho de que haya la utilidad de esquivar, no significa que sea lo que debemos hacer, ¿vale? Eh, está bien, es una utilidad que debemos saber utilizar y además a nuestro favor, pero tampoco os obsesionéis de que tenéis que dominarla y hacerla constantemente. También os digo una cosa: no juego al juego, así que a lo mejor habrá zonas en las que pues, sea primordial, pero no es algo que, que o sabes hacerlo o no sabes. Entonces, está bien que lo aprendas, pero tampoco obsesionéis con, con tener que esquivar siempre. Para Nemesis ya os digo yo que es vital. O sea, es muy importante. Es, es muy interesante porque eh, se, le pilla, se le pilla fácil el truco. Entonces, esto de los Mr. Charlie nos ha servido como un entrenamiento. Y de verdad que viene muy bien. Eh, aquí ya sabéis que hay que tocar la gran. Era la derecha, ¿no? La gran de la derecha dos veces. Sí. Además me gustó mucho el cuadro ese, como lo habían planteado. Eh, o sea, porque esto es un puzzle. Lo que pasa es que lo estamos haciendo aquí rápido y os parecerá una, una tontada. Pero, pero está, está chulo. Bueno, ahora sacamos aquí esto. Y ya es el tema de la, de la serpiente. De hecho, ya nos... Al salir nos pilla de paso el. ¿El guardar? ¡Ay! Sí, tengo que hacer una cosa. He cometido un grave error, amigos. He cometido un grave error. Sí, he cometido un grave error. Bueno. Sabéis el error? No pasa nada, ¿vale? Tiene. Tiene solución. El error que os quiero decir es que ya sabéis que voy a ocupar cuatro espacios por las dichosas máscaras. Por lo tanto, eh, yo me interesa irme contra el, el Crimson Head con todo lleno de hierbas. Por lo tanto, si yo tengo cuatro espacios con las, con las máscaras, no puedo ocuparlos. Y ya de por sí tengo que tener un cuchillo. Entonces solamente podría llevar una mezcla. Así que voy a tener que irme luego. Y además es que no tengo ninguna encima. Tengo que irme luego a colocarlas. Y ya está voy a, voy a perder un poco más de tiempo Pero ya os digo yo que esto es Esto es para, para nuestro bien Así no tener que repetir esta escena Muchísimas veces Bueno, Tecno500 Dice, ¿Cómo estás? ¡Ay! Dios, no tenías que hacer eso Realmente nunca, nunca tendríais Que morderme ninguno de vosotros ¡Ah! Pues sí, Fabricio Bruschini dice: ¿Te lo sabes de memoria para pasarlo? Sí, pero. Os lo digo en serio, porque. Mira el pueblo de Richard. Bueno, como os dije, no se va a levantar, ¿no? Tenemos por qué preocuparnos. Al final, al fin y al cabo, o sea, os lo digo muy en serio: para los Speedrun, porque aquí creo que tenías que pasártelo en menos de tres horas para un trofeo. Y para. Dejamos la llave. para Menos de tres horas para coger la munición infinita del lanz... el lanzamisiles. Y un trofeo. Aquí ya estamos solos, tío. No nos queda otra. Pues es que tienes que aprender de memoria. Cuando te lo pasas siete veces, porque me lo he pasado esta semana para. aquí no pasa nada, podéis correr en la misma dirección. De hecho, cuando coge la máscara, os vais en la misma dirección de la serpiente, que aunque parezca una locura, no os va a morder. Ahora va y me muerde. ¿Ves? Por lo tanto, no, no os dejéis impresionar. Eso es porque, como es amiga mía, pues me ha dejado vía libre. Voy a coger una hierba porque me han mordido y lo más seguro es que ahora, que en este pasillo me van a volver a morder. Y pues lo que os he dicho, me interesa mucho coger muchas hierbas, porque como vamos a ir con el cuchillo, estamos en normal, podéis hacerlo muy fácil si queréis, ¿vale? Es un, un truquillo, entre comillas, para que los que queráis conseguir el trofeo, pues no se os haga tan Tan difícil, pero... Bah. Eh, la prueba de ahora es la de ahora, ¿vale? Lo que os he dicho del Crimson Head. Sobre el directo, pues me preguntáis si justamente llevamos una hora Exacta De hecho, yo tengo que irme... Tengo que irme mejor por aquí Si me da el tiempo, vale, perfecto Ernesto, de muchísimas gracias como siempre, tío Saludos, espero no llegar tarde, no avisa a YouTube Pues, de verdad, qué rabia me da eso Yo creo que es porque, como... Ay, qué pena, debiste haberte metido por ahí Porque ahí había unas plantas hermosas para sí, sí. coger bueno, aquí hay otro zombie muy puñetero Que yo puedo hacer el... Puedo hacer el truco Del, del vómito Espérate Venga, vamos, rápido Ahí, me dio, pero no pasa nada por... Ah, sí, sí, me, me ha quitado, me ha quitado Uy, me ha quitado vida Bueno, si lo llego a saber, me la hubiera jugado Me han dejado varias cosas aquí, ya sabéis eh... Ahora ya tenemos todo lo indispensable, pero como os dije, tengo que hacer dos viajes. Me tomaré esto, no me queda otra, porque estoy en cuidado. Ya me podéis haber dejado un spray, malditos. Ah, sí, sí, ahí está. O para que se me, se me ha camuflado con el, Con los pies de Chris y era, era un pie de spray, ¿sabes? Tengo unos cuantos, así que está, está genial. Estáis preguntando por ahí que la serpiente está cicladísima, y la verdad es que sí, está. Bueno, tengo la llave, que esto es importantísimo. Me llevaré esto. Y la llave la necesito ahora. Entonces. Mmm, mmm, vale. Eh, no, tengo que dejar una hierba. Coloco tres máscaras. Acordaros. Eh, o acordaos, mejor dicho. No sé si al colocar las cuatro ya estoy encerrado. Entonces voy a colocar tres. Es que ya no me acuerdo si. Contarme si os acordáis vosotros si al colocar las cuatro máscaras me sale el jefe, porque yo no a mí no me interesa hacer eso. Por lo tanto, decírmelo para así colocar las cuatro de golpe y me vuelvo otra vez, guardo, me cojo todos los sprays y ya tenemos el pues el enfrentamiento este de ¡Ay, ¡Oh, Dios! Uf, ahí estaba. Casi me das un susto, Forest, muy mal. Bueno, este es el puzzle de... Me está muy chulo también el puzzle este. Eh, tenemos que pulsar varias... Varias... Eh, vidrieras de estas. Eh, si os acordáis, cada una tiene un objeto. Por lo tanto, en el, al final hay un cuadro. Que tú tienes que supuestamente pulsar todos los, los objetos que tienen... Los que están portando. Aquí, por ejemplo, dice que... Es un santo con una corona. Pues el, el cuadro final tiene una corona. Y este de aquí... Pues tiene un collar el, el sabio o el viejo o lo que sea. Bueno, <laughs> a veces es que soy muy amigable, ya sabéis. Eh, vale, me estáis comentando, Daniel H, no te sale. Vale, pues las colocaré. Depende de ti, eh. No me, no me engañes, tío, que me meto en un lío. Ah, sí. Se, eh, Daniel Cruz dice que se activa el boss con la cuarta. Bueno, pues como sé que sois tan buena gente, pues no puedo permitir jugármela. Por lo tanto, no voy a colocar tres, ¿vale? No colocaré las cuatro. Más que nada por miedo. Que sé que a veces sois muy... troles. Y a veces eso. Pues me hace que dude. Bueno. De hecho, ahora ya no están estos zombies. Para bajar más rápido, aunque empecé es mucho más fácil. Pues si hacéis aquí el, con el stick el imbécil. Pues <laughs> como que bajas más rápido. Entonces te ayuda un poquito. Es una cosa de las que me ha... De las que me gustan del PC con los mods ¿Qué pasa? La, la, ah, vale, vale, vale Es que debe ser que es otra, ¿no? Diferente Esta es Es que como las, he co como las he conseguido en diferente posición Pues ya el orden ha, ha variado Bueno eh, No sé si es esta yo, no, yo ya no me acuerdo de cuál es ella De cuáles será Las pongo aquí al azar eh, ¿Sorik me dice es que no se activa? Pues... Tíos, no me engañéis Yo lo siento dudar de vosotros Pero es que no, no guardé, tío Y no me gustaría pegarme otro viaje, ¿vale? Así que, total, coloco tres y... Es que ahora que lo pienso Se cae Y me puedo, me puedo ir, me la juego Vale, se activa cuando cae el, eh, Cuando te acercas al baúl, ¿no? Venga, vale, pues os voy a hacer caso La coloco Y me y regresaré y tienes razón, es verdad, que ahora que me estoy acordando Que es que te acercabas y entonces eh, se, se bajaba La, la puerta esa, Ten, tenéis razón, es verdad Pues muchas gracias, genial Buena gente que sois De hecho os habéis merecido que invoque a Richard No, es coña, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer más, ¿vale? Bueno, eso no lo puedo prometer Pero <laughs> El tema eh... Estoy pensando Ya sabéis que hay un pomo que está roto Voy, espero que no se rompa. ¿Cuál es más peligroso? No, es, es mejor ir por esta zona. Voy por aquí. Entonces, ahora ya las hemos colocado. No necesito la llave. Me cojo el cuchillo, me inflo a. A hierbas. Y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Me, lo más seguro es que me gaste. No está, ¿no? Forest. Lo más seguro es que me gaste, me gaste todos los. Los sprites en este combate. Pero bueno, es que va a durar mucho. O sea, os lo digo muy en serio. Va, va a ser una rayada. Eh, voy a estar dando vueltas. Ahí. Bueno, por esto. Te he visto lento. ¿Qué te pasa, papi? Ok, voy a, voy a guardar ahora. Sí, que sí. Bueno, me gustaría saber si os está asustando la mano de Richard. Porque. Si la pongo es para asustaros, o sea, de verdad que da impresión porque yo la he probado. A ver, importante: me cojo esto, me cojo. Me llevo todo, o sea, es que me voy con todo. Solo tengo dos sprays, no tenía tres. O me he dejado uno en. O me... o me he dejado uno en la otra sala. Bueno, pues me parece que no tengo tantas cosas. Voy a. Voy a guardar, me llevo esto y yo creo que con todas estas cositas pues a ver si... Necesito el cuchillo, que no se me olvide. Tú imagínate que me voy sin cuchillo, o sea, directamente no haces nada. Creí que tenía tres sprays, pero me he debido de equivocar. Aquí está. ¿Me podéis confirmar si me he equivocado y me he dejado un spray en la otra sala de guardado? Porque creía recordar que tenía tres, pero bueno. Eh, Forest, <laughs> dice Drake, Forest es el que nos ha contagiado a todos. Pues sí. Y ok, dice David: eh, eh, Intro antes de la pelea. Venga, lo hago después, ¿vale? Cuando. Cuando lo haya acabado. Además, os voy a contar una cosa bastante graciosa. Que el otro día lo estuve comentando con un amigo de este juego que además va a suceder ahora. Bueno, estoy con todo. Daniel HL, muchísimas gracias por el super chat. Eh, besos en el siempre sucio. Jajaja. Ja, ja. <laughs> qué, qué adorable eres. Eh, ahí está. Bueno, si, si, si tú te libras de... Yo ya estoy bendecido. Si tú le haces un esquive a... Que te imaginas que hay un esquive perfecto contra... Uy, que ya se ha unido el otro a la, a la pelea. Bueno, a la pelea no, al, al que estéis detrás de mí. Bueno, tenéis razón, me estáis diciendo a Agus Sánchez que limpie la mano de Richard. Que luego, pues eso, pasa lo que pasa. Y ya sabéis, no me hagáis decirlo. Pero sí, es verdad. Bueno, <laughs> veo que sí que os ha gustado lo de la manita. Ok, tengo más efectos, luego los pondré. Eh, de hecho, tengo unos cuantos así muy chulos que os van a, os van a gustar. Bueno, se aproxima. Eh, como os he dicho. La prueba del delito que es el combate contra el Crimson Head. Espero que no me aniquilen. Ué. Joder, la verdad es que es, es lo peor este combate. Lo odio. Bueno. Lo que os iba a decir, a ver, tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Si me matan, de hecho, lo vamos a volver a ver para que si no echemos unas risas. A mí lo que me hace mucha gracia de este combate es que tú te acercas al ataúd que se ha caído, entonces yo interpreto que el, el, el pobre del Crimson Head estaba ahí tranquilito descansando y viene aquí Chris poniendo las mascaritas de la, del demonio. Y, y encima le haces que se caiga Entonces es normal que él se enfade Porque la acabas de tirar y le has perturbado su sueño Por lo tanto, fijaros ahora en la escena Porque es muy gracioso, ya que cuando tú te acercas Él se levanta y se limpia el morrito ¿Sabes? Como, muy como en Dragon Ball Cuando, yo que sé, cuando pelea contra Freezer o lo que sea Se limpia el morro Y, y es bastante gracioso pensar que un zombie Como que dices, le voy a partir la cara Me voy a limpiar el morro y se, y se, se va a enterar Entonces fijaros ahora en la, en la En la situación, ¿vale? En la escena Bueno, ante todo, eh, Chris slows muchísimas gracias por unirte a los olvidados. Fijaros ahora: Tú te acercas, vas a coger esto. Entonces él se levanta y vais a ver: Tú te vas porque te asustas con lo de la puerta. Y ahora él se levanta, sale un bao y se limpia el morro. Fijaos: ¡Es buenísimo! Bueno, esto es lo peor. ¡Ay, no! Que es que no es con el gatillo. Yo dándole al. Dándole al gatillo. Bueno, yo voy a tener que dar 27.000 vueltas. Eh, os digo una cosa. Si no, le tengo, si no le tengo que pegar 50 puñaladas son 100, ¿sabes? Son un montón. Bueno. Ahí ya me dio. Bueno, no pasa nada. Yo voy a jugar aquí al gato y al ratón, ¿sabes? <laughs> Por favor, que alguien ponga música de amor o algo. Bueno. A ver, ahí. Yo lo tengo que dar en el, eh, Tienes que aprovechar a... Ahí, no le, no le consigo dar. Es que hay que tener mucha práctica. A mí no, no se me da bien, no, no os voy a engañar. No, no se me da nada bien esta parte. Se me daba mejor la, la serpiente o el, o el perrillo. Pero... Esto... ¡Ay! Ya me volviste volví a dar... Me volviste a dar otra vez. Estoy mal. Estoy en cuidado. Debería estar en peligro para que él me... Vale. Es que es para aprovechar las máximas, porque son unas cuantas, o sea, lo digo muy en serio. Lo que pasa es que me pego demasiado a él, pero es que es lo que tienes que hacer, ya que el cuchillo, aunque sea muy efectivo, no tiene mucho alcance. Por lo tanto, esto es una pelea fuerte con cuchillón. Y. ¡Ay, no, 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 no! No! ¡No, no, no, no! Uf. Eso no se vale, ni se hace. ¡Ay! Bueno, tengo varias plantas, entonces... Como os he dicho, lo intento varias veces, de hecho, para darle más emoción, voy a poner la velocidad ahora. <laughs> a ver. Eh, no sé si os está dando la epilepsia con tantas lucecitas, pero como que le da más... Esto ya es un combate a de Dragon Ball, ¿sabes? Además, como se ha estado limpiando el morro, como yo qué sé, como puede hacer un personaje después de haberle zurrado. ¡Dios! A ver si puedo acabar con él. Las voy a quitar. No nos volvamos locos. O yo, por mirar la pantalla, aquí has fallado. Daros cuenta que cuando... Ahí ya me diste. Bueno, ¿cómo voy? A ver, estoy en cuidado, no está mal. ¡Uy, fallé! ¡Ahora! ¡Ay, no, 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 no! me tienes que haber mordido. ¡Desgraciado! ¡No, no, 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 no! Esta me mata, esta me mata. Uf Vale, vale, estoy, estoy, estoy en peligro, estoy mal. Ok, todavía tengo varias oportunidades. ¡No! Es que... Lo, lo malo es cuando él te muerde. Lo bueno es que tú puedes aprovechar porque se queda como un poco así groggy. Pero es, es, muy, peli es muy peligroso porque quita bastante, ¿eh? A ver. Ahí le di. Bueno. Eh, importante es, como os he dicho, las puñas... Jobar, no tienes que hacer eso. ¿Qué? A ver. El día que caiga eh, haré la, la, la intro, os lo, os lo prometo. Bueno, yo creo que ya... ¡Ay, sí! ¡Cayó! ¡Vale! ¡Ahora sí que sí, os la prometí! ¡Ay, ay! ¡Jugadores! Bienvenidos al show de videojuegos. Soy Ray Snake Eyes. Y os mando un saludito. ¿Quién os va a mandar un saludito? ¡Richard! Bueno, listo. Eh, ya sabéis, como tengo muchos efectos, pues esto se ha merecido pues una, una misión ya completada. Yo tan, <laughs> tan contento que estoy. Bien, ahora sí que sí, por favor, no me pueden agarrar ni me pueden hacer nada. Eh, tengo que regresar donde antes el pasillito. Lo bueno es que ahora hemos despejado el pasillito este de los de los El cementerio. Y bien, lo hemos hecho, genial. Pero sí, estáis preguntando qué cuánto ha sido el conteo de las puñaladas. También es verdad que yo como he estado hablando, a lo mejor no se escuchaban cuando le he dado, se escuchaba así como como daba una cosa rara, sabes. Entonces bueno, te digo yo que son unas unas cuantas, eh. Uff, vale. Que mal se pasa. A ver. Eh, tengo dos sprays, así que... me. Joder, estoy, yo también estoy medio enfermo. Eh, tengo que irme, no tengo que salir. Uf, apareció Richard, que sepáis que ha sido por vosotros. A ver. Estoy aquí eh, moviendo el cuello, es que estaba, te lo juro, estaba delante de la pantalla, que parecía que... Que yo qué sé, parecía mongolo, tío. Bueno. <laughs> Listo. F para el zombie, 25 dice Andrea. Pues ostras, está bien saberlo. Además, eh, ya me comentaste tú, por ejemplo, Andrea, que estabas intentando conseguirte el, el platino. Eh, si juegas en play, que no sé si lo haces, pero bueno, la, la cuestión es el trofeo. Mira, el cuervito, cojitos tiene que, que, que majo que es el cuervo. ¿Os habéis fijado en el cuervo? Sería una pena que Richard. No, no voy a utilizar a Richard, ya os lo digo. Richard es para momentos especiales. Bueno. Ahora sí que sí ya podemos salir porque teníamos lo necesario. Lo que pasa es que está Fore... Fores, no 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 no, oh, no 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 no, no, ¡No! Ahora, ahora es el momento, Forrest! No. No tienes que haber hecho eso ahora, Forrest, tío. Bueno, no pasa nada. ¡Joder, tío. Hombre, ¿No me libro de un maldito Crimson Head del demonio, me vienes tú ahora a pegarme un bocado, mamón. Bueno, eh Dios, esto es esto es muy peligroso porque salen perros. Hay que hacerlo ultra rápido. ¡Dios! Vale. Uf, listo. Vale, Andrea. Ella dice que en Play 4. Elena, un besito para ti. Para tu chorbo. Espero que estéis muy bien. Y la familia, ya lo sabes. Hey, y si estás haciendo el directo, eh, es que estás genial. Nos, eh, por no decir otra cosa. Nos alegramos muchísimo, bro. Abrazos gordos de Isra y míos. Pues, otros abrazos para ti. Me alegro mucho que, que estéis animados viéndolo y que estéis bien. Ahora que lo dices, estoy flipado porque estoy en cuidado y no me puedo flipar, como dice la palabra. Así que me tomo el spray. Bueno, de hecho, guardaré ahora. Y estamos, estamos bien. Estamos en directo y estamos bien. Eso es lo importante. <laughs> eh, aquí no hay, no hay lío. Eh, nos vamos a encontrar a una amiguita, pero bueno, es, es fácil. A ver, aquí es el AW. El perrito hace... Uh, y se mueve. Listo. Bien. Nos vamos a la siguiente que realmente es la misma posición, solo que cambia. Es el sur, ¿no? Me parece. South. No, es el norte. Yo sí que he perdido el norte ya. Ok. Eh, Luis Alex, dices que si yo veo anime. Pues no, tío. Eh, no me gusta, con perdón. O sea, bueno... Dragon Ball sí si me gusta, es creo que de las pocas cosas que he visto Y una vez me hicieron, me hicieron, me obligaron a verme la serie esa de los titanes Que te conozco que estaba bien también Y vi una que era High School of the Dead me parece, ¿no? Que es pues, precisamente de zombies Y yo creo que por eso mismo precisamente, porque como me encanta el tema de los zombies Pues me hicieron, me hicieron ver eso Y me, me gustó bastante, de hecho me gustó más eh, las chicas que aparecían en la serie Pero no me suele gustar, os voy a decir la razón porque me pone nervioso. Me pone nervioso el tema de, de que los personajes son tan inocentes. De hecho, os puedo adelantar algo que no me gustaría decir ahora, porque es un vídeo especial. Tengo pensado hacer un vídeo especial, no sé cuándo, eh, sobre confesiones mías como gamer o como sobre mí. Y os quería decir qué, qué personajes son los que más odiaba. Entonces, uno de los personajes que más odio en el mundo de los videojuegos, que os vais a sorprender. Eh, debíos... Eh, sí, me estáis preguntando lo de lo del Kings of Head, que hubiera estado bien con la música de Naruto ahí dando vueltas ahí los dos. Pues sí, y además lo lo de lo, los rayitos estos aquí. Bueno, uno de los personajes que más odio, menos soporto, es que odiar es ya es una palabra un poco fea, ya es como otro ya estás en otra liga. Bueno, que menos soporto es Vanil de Final Fantasy. Final Fantasy. ¿11? Es el 11, ¿no? O el 13, o ya no. El 13 es, ¿no? Me parece. Yo ya me he colado. Bueno, perdonad. Es que hace mucho que no, no sé de ese juego. De hecho, tuve. Los tengo todos, los de la, la saga de Lightning. Bueno, Vanil no me gusta porque es tan inocente, es tan. Todo el rato así, que es que me pone muy nervioso, tío. Yo lo siento, no me gusta la gente así. Entonces, en el anime, eh, Cuando lo veía en su versión original, pues es así todo el rato. Entonces. Pues lo siento, me pone muy nervioso. Entonces no, no lo aguanto, lo, lo paso mal. Me da ganas de, de pegarle una puñeta, un puñetazo al, al televisor y no soy agresivo, lo digo en serio. <laughs> bueno, yo voy a aprovechar. <laughs> ya sé que queda, queda. Es incongruente, ¿vale? Pero. Mmm, hay ciertas cosas que para eso pues tenemos menos paciencia. Yo para eso no la tengo, lo siento. Y sí, Link eh, y Barry, decís que es el 13. Pues, pues fijaos, me saqué el platino de ese juego y. Me gustó, me esperaba más, pero me gustó. O sea, si me saqué el platino es porque me gustó, ya os lo digo yo. Entonces, bueno, pues. Pues me pasa eso con el anime. Y eso que con Dragon Ball pasa muchas veces que en medios capítulos es. Eh, 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 ¿Sabes? Después de un puñetazo de, de, de Cell o lo que sea. Que por ejemplo, mi villano favorito de Dragon Ball es Cell. Me gusta mucho su apariencia y cómo es el personaje. Bueno, eh. Y yo creo, como villanos, son los que más me gusta ese y el androide, el, el chico. No el 16, sino el. 10, 17 es, ¿no? Sí, porque 18 es la chica. Bueno, y si no, perdonarme, también hace que, que no lo veo. Y de hecho, tengo los cómics cuando molaban, antes de, esa, de, de ese invento raro que han hecho con el super. ¡Hola! ¿Me, ¡Me diste! Es que es lo de la maldita cámara, lo odio. Bueno, estoy en. ¡Ay! Me lleva la cinta. Voy a hacer. Voy a hacer una cosa, lo siento mucho, es que no, no quiero retroceder con lo de la cinta. Espérate. Ah, venga, anda, no voy a reiniciar, voy a ser. Voy a ser un bravo. Eh, pero eso sí, como me vuelva a dar. Eh... ¡Ay! No es el momento de entretenerse con eso. Bueno, era por dejar la cinta, pero ahora, ahora que lo pienso, tengo bastantes. ¡Hala! Menudas babas, tía! Joder, espero que no tengas ahí lo que todos ya sabemos. Bueno, si me vuelvo a dar reinicio, ¿vale? Que me ha dado, vale. Lo he hecho a propósito para reiniciar. ¿Qué? No, fuera de bromas, es para dejar la gente, es para dejar la cinta, que no quiero ocupar un espacio tontamente. Y hay bastantes plantas para recoger y quiero, pues aprovechar todo. Ay, bueno, Semor, eh, tú dices que tu personaje el que más te gusta es Chris. Pues a mí me gusta mucho Chris, pero como mi primer Resident Evil, que siempre el primer videojuego de, de, de la saga es el más. es de los más importantes, pues para mí es Leon, mi personaje favorito. Pero Chris me gusta mucho, eh, lo digo también en serio. Eh, el 5 es un juego que jugué muchísimo, a pesar de que no me gusta mucho, pero. pero me gustó, y el 1 también, entonces pues Chris es, es, es buen tío. Y sí, como dice Kurushimi, Lisa va por qué. Pues sí, es verdad. Es verdad, porque la pobre ha estado ahí encerrada en su... Ha estado confinada también, ¿veis? Ha, ella ha seguido bien el, el ejemplo. Lo que pasa es que la molestamos a la pobre. Y es normal que quiera defender su territorio. Bueno. Lo paras es que es fea de narices, ¿eh? Bueno. Eh, esto es lo que me da rabia. Si es que... Mmm, apenas me muevo y ya me cambias la cámara. Pero bueno, me lo merezco por... por por idiota ok, eh, gracias a todos que estáis saludando de diferentes lugares y demás, me, me gusta mucho saberlo ahora supuestamente va a venir una parte que a muchos os gusta que es el zombie ya se ha apoderado como se ha, se ha, a ver, está por aquí sí, aquí está ay, es que me moví demasiado, le hemos cortado el rollo qué pena, es, es el zombie nostálgico porque se queda mirando la, la luna y es buen tío, o sea, es un tío tranquilito de hecho, mira, está atravesando el brazo. Quiere jugar a... Yo qué sé, a los disfraces. Si sí, carnaval está... Carnaval está chungo, tío. Bueno. <laughs> eh, tenemos que regresar, irnos por la zona de los perros. Que es un... Una zona también complicada. Porque te pueden agarrar. Bueno. Aquí está la Magnum. Pero como os dije y como... Si es que voy muy fatal. Lo, lo manejo fatal. ¡Uy! ¡Dios! Por hacer el imbécil. Si es que me... Me, me, lo merezco. Es que a veces me pongo a hablar y a hacer el, el gili y hay peligro. Entonces no puedo. no puedo estar haciendo esto. Culpa mía. Bueno, veo que estáis haciendo uso de los emoticonos que he puesto. Estos emoticonos, por ejemplo, los podéis hacer. Eh, los ponéis en los olvidados. Como os dije, si os interesa, que hay mucha gente que lo habéis preguntado para haceros olvidado. En la propia página del canal tenéis un botón que dice unirse. Tú le das ahí. Te hice las condiciones, eh, los pagos, es que yo no os puedo hablar de eso porque en cada país varía, pero vamos, es el mínimo. Es un euro en España, no sé en vuestros países, espero que tampoco se oponga mucho, pero bueno, es eh, por varias razones. Una, ayudar al canal a su mantenimiento, porque al final esto no deja de convertirse en mi trabajo. Y lo segundo, pues para hacerlo especial, doy ciertas recompensas como son insignias... Espérate, espérate. Voy a cogerme esta planta. Voy a cogerme esta otra. Aquí ya te he visto. Perfecto. Ves los perrillos de buen rollo. Ahora sí que tengo que correr. Ahora sí que sí. Dios, vale. No le dio tiempo. Y qué os iba a decir. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, por ejemplo, enviar saludos personalizados, como lo de las introducciones que hago en los vídeos. Tardo porque los olvidados lo saben, que yo solo estoy siempre me estoy disculpando con ellos, pero porque es verdad. Eh, no os voy a engañar. Eh, durante el día me dedico muchísimo a hacer una, una búsqueda de los temas que quiero tratar. Eh, incluso grabando también, porque a veces cuando salen los juegos yo tengo que estar grabando. Más hacer, más hacer el vídeo, más publicarlo y demás. Y os adelanto que ni te imaginas el trabajo que da. No quiero decir con esto que. Mmm, sea el trabajo más costoso ni mucho menos sino que tú tienes que invertir muchas horas no quiere no, no estoy diciendo que sea más que un repartidor o que un administrativo lo que sea que yo he ejercido de muchas cosas lo que pasa es que dedicas muchísimo tiempo entonces cuando llego a casa me gusta hacer los saludos porque los envío yo me comprometo pero tardo un poco porque es que ...si eh, es que al final solamente libro un día a la semana no os quiero dar pena ni quiero haceros saber que, que trabajo un montón pero es que la realidad por eso a veces muchas veces tardo y por eso me estoy disculpando con vosotros <laughs> No, lo digo totalmente serio, con confianza. No, no tengo problemas en hablar lo que yo hago al día de hoy. O sea, el día a día, perdón. Y bueno, no me lío. Eh, sé que me entendéis y muchas gracias a todos, de verdad. Y lo que hago es eso: os doy ciertos premios. Uno de ellos es. Los saludos, otro. Por ejemplo, es saber la programación de los vídeos que yo voy a subir. Yo digo, "Oye, gente, esta semana voy a hablar de estos temas." Y así pues decís, "Oh, pues mira, me parece entretenido, me parece que está mal." Y si no, también yo lo que yo os digo muchas veces, "Aprovechad", o sea, decirme, "Mira, por tu contenido creo que se aplicaría mucho." Un chico, por ejemplo, el otro día me escribió para decirme, "Oye, me gustó mucho tu vídeo que tú hiciste de la historia de God of War. Me gustaría que tú hicieras el vídeo de la historia de Resident Evil 1, el de este juego." Entonces, pues mira, tiene razón, pues lo voy a hacer. A lo mejor esta semana aprovecho y os hago un vídeo de la historia completa de Resident Evil 1, que es este. Y bueno, pues podéis participar en este, en este tipo de cosas. Es como daros cierto privilegio, ¿vale? También, ya sabéis que me dedico al tema de la, de la música, hago sesiones de música, os las doy antes de tiempo, a mayor calidad, divididas por, por pistas. También, como el otro día os dije, lo de este directo... <coughs> Yo propuse, ¿qué queréis? ¿Este directo o el episodio 2 de Song of Horror? Pues la gente dijo, pues mira, me gustaría más este. Y aquí estamos, pues haciendo este. Vale. Eh, dejaré estas cositas. Red Sabbath, eh, muchísimas gracias, tío, por el superchat. Dice la batalla final, Ray versus la cámara. Pues sí, mira, ahí estamos. Sirviendo ahí contra... La... <laughs> ahí estamos. <laughs> Hay un plano muy bueno más adelante. Ah, no, no, no puedo hacerlo. Porque es al salvar a... A Jill y no me interesa, con perdón, pero es por el tema de, de que no quiero luchar contra el Super Tyrant. Ok, Eduardo, oh, no, perdón, Edwards, Quest eh, 504. Muchísimas gracias por unirte a los olvidados, como os he dicho. Pues tenéis esas ventajas. Eh, creo que hay algunas más que no se me olvidan. Bueno, voy a aprovechar para irme a por... Espero que no me mate una planta. O sea, una planta, una araña. No he guardado. Debería haberlo guardado, que no he guardado después del Crimson. Head. Pues sí, Antonio Ruiz dice, aún esperando el vídeo de... Pues es verdad. De, de la explicación de los ojos de la serpiente. ¡Oh! Uy. Vale, 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 vale. Me he metido... Me he metido en un buen lío. Me he metido en un buen lío porque me han envenenado. Lo sé. Pero aquí hay hierbas. Estas, de hecho. Pero no me tenías que haber hecho eso. Es que he tardado por lo de la planta. Soy un poco... Tengo cosas muy buenas. Yo soy capaz de lo mejor y de lo peor. A veces eh, tengo proezas de decir, joder, pues sí que te has librado de este zombie, que está, era complicado. Pero luego coges y te... Y te... No me digas, tía. O sea, la araña más estúpida de todo el juego y vas y me, me envenenas. Por favor. Bueno, espero que no lo vuelvas a hacer. Aquí había una planta que me gustaría cogerla. Aunque realmente sí estoy bastante bien de, de hierbas. Me voy a buscar una ruina. A ver, <laughs> yo me quedo aquí escondido. Ya sabéis que me interesa esto para el. Para el Villolt. Eh, aquí, si os fijáis, para resolver un puzzle, tenéis un símbolo de un ojo. Que yo lo tengo aquí apuntado. Porque el otro día, cuando lo jugué y lo probé, estaba el ojo que tiene como los tres. Mira, fijaos debajo de la lámpara que hay un, ojo, un ojito. Y tiene como un palito abajo y tres arriba. Y tiene el. Como el color. Te dice que es una, una luz rojiza, ¿no? Vale. Pues. Ah, pues ha cambiado. Esto es aleatorio. Claro, tengo que hacerlo. Es que tengo aquí el, la, la, la tapa del boli. Pues lo voy a tener que hacer ahora. A ver, eh, los, los voy a dibujar. Este es el palito este. Claro, esto era aleatorio, me parece, ¿no? Este es el color naranja. Vale. Y menos mal que tengo el, el mechero, porque los tienes que encender creo que hay otra, otra araña pero que está abajo creo que aquí había otra la verde que es con esto voy a dibujar aquí este es el ojito que solamente tiene tiene los dos palitos arriba y es el verde vale y arriba eh, hay otra y está la sala de la mesa de billar que por cierto me gusta mucho el billar otra cosa que sea bueno pero al menos no eh, os gusta ese, gusta ese planito, eh. <laughs> bueno, no viene mal para olvidarnos un poco de la situación de, del pobre de Chris. Y este no tiene nada. Este no tiene ningún palito arriba del ojo. O sea, bueno, lo llamo palito, ¿vale? Son pestañas, lo siento. Y este es el naranja. Vale. Yo tengo mi cuaderno, mi cuaderno mágico, como sabéis. Y ahora sí. Entonces, el naranja es el color 5. El verde es el color 6. Y el rojo... No, 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 Y el rojo es 3. Es que creo que me he equivocado. Bueno, voy a mirar que creo que este era... Ya está. Este es... Claro, naranja, ¿eh? lo hemos hecho bien, vale. Y el rojo es el 3. Lo tenemos. El problema es esta... ¡Dios! Que no me envenene, por favor. A ver, no hay problema porque hay... ¡Ay, Dios! Vale, no me enveneno. Creo. Perfecto, estamos bien. No hay problema. Es que lo digo porque no he guardado, así que imaginaros. Eh, Adric, muchísimas gracias y bienvenido a los olvidados. Welcome to the family, son. Voy a aprovechar y ya muevo esto. <laughs> Andrea, ¿quieres una copia? Pues... Uy, me he pasado. Ha sido por tu culpa. Ha sido por leer tu comentario. ¡Ay! No pasa nada si te agarra la planta, pero es que como que me, me da. Me molesta, ¿sabes? No, no me gusta que me agarre. Pero si queréis os hago una, os hago una demostración para que lo veáis. Y efectivamente, este es el Resident Evil Remake Brian Edition. Aquí hay que colocarlo bien. Porque. Realmente no pasa nada. Porque. Te puede hacer eso. Pero voy a. Es que no sé si aprovechar y guardar ya. Voy a guardar. Si sí, además tengo bastantes cintas y no. no pierdo nada. Y sí, como dice Saru Black, pues venga, ya va siendo hora de sacar la. La manita, no la de Richard, sino la del like. Y yo voy a dejar. Ahora no es momento de utilizar el cuchillo. Voy a llevarme. Voy a llevarme esto. Listo. Sí, me estáis diciendo lo del tema de, de Rebeca para el Hunter. Estoy leyendo, pero... Me da igual. Eh, no lo voy a hacer simplemente porque no porque tengo un cuchillo. O sea, no, tendría que cargarme al Hunter con el cuchillo y no... Pues no me... No, es complicado, tío. Entonces eh, voy a conseguir el final malo. Que es el juego más fácil. O sea, la, la ruta más fácil. A ver. Bueno. Gracias a todos que estáis comentando por ahí. Veo vuestros... <laughs> la carita de Gila ahí para utilizar. Está chula, ¿eh? Porque además está sonriendo. No sé si se puede apreciar, pero está sonriendo la bicha. Y de hecho, para la planta, eh, no me la voy a cargar con el cuchillo. Creo que... Creo que no tengo que pelear, ¿no? Porque... Es que ya no me acuerdo. Ha pasado tanto tiempo que... Y si no, pues bueno, eh, peleamos. Y si resulta que es muy complicado, pues... Me... No, es por aquí. Es por... es por aquí, sí. ¿Me dejáis hacer el comodín del lanzacohetes y ya acabamos con esto rápido? <laughs> eh, Facundo, por ejemplo, está preguntando por el tema de las arañas de Resident Evil 3. Y supuestamente. Eh... Aquí no hay nada, ¿no? Aquí estaba. Aquí no hay nada. Me meto aquí para coger la llave. Creí que en la sala esta había algo para coger. Eh, Anthony me dice que muere con cuatro cuchilladas ya. Pero a ver si se las das, ¿sabes? Entonces no. No me... Bueno, si queréis lo intento, eh, ya que estamos, pero que no es algo que me... A ver, tenemos que hacer el truquito este. Vamos, ahí. Lo quiero dejar aquí metido porque como voy a pasar por este pasillo varias veces, eh, muevo, muevo ya esto, porque es lo de la estantería, ¿no? Listo. Y así evito que cuando pase cada vez por este pasillo, me, él me muerda. Ya sabéis, esas alas es importante que él entre, es, es mucho mejor, aunque tengas que esperar un poco de tiempo. Pero lo vais a agradecer ni os imagináis cuánto. Bueno, me estáis preguntando por Richard, que lo estáis echando de menos. Eh, bueno, voy a... Voy a regresar porque tenemos que utilizar la llave. Luego, si queréis, pongo a Richard. Pero tengo que buscar la, la, el momento oportuno para intentar asustaros. Bueno, Edwards, eh, él dice que qué tal llevo la cuarentena. Pues mira, yo llevo sin salir. Bueno, y ya ha salido, ¿vale? Os lo reconozco. Pero para, para hacer lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, yo salí eh, con la idea porque yo tengo un coche diésel y llevo el coche parado un, una semana. Entonces bajé para arrancarlo. Lo he dejado arrancado cinco minutillos. Entonces. Sí, es aquí. Lo he dejado un ratillo así, mientras estaba Pues mirando las nubes, mirando Las plantas, mirando que, que hay vida, ¿sabes? Fuera de tu casa, porque la verdad es que Es bastante, se pasa mal O sea, os lo digo en serio, Está... llevamos una semana Que no es, prácticamente tampoco es mucho Pero se pasa mal Y entonces, bueno, he aprovechado Y he dicho, pues mira, ya que estoy en el coche Me voy a, a un A un Carrefour Que es un hipermercado que hay por donde yo vivo Y fui a comprar Hablé con mi madre, por ejemplo, y me dijo que ella quería un cable HDMI porque quería hacer ejercicios. Y entonces quería conectar, porque ella tiene una televisión antigua, entonces quería conectar el, el portátil con el... ¡Oh, ¡No! Vale. Con el cable HDMI y así pues podía hacer ejercicios o lo que sea. Porque os lo digo en serio, yo estoy haciendo ejercicios y deberíamos hacerlo todos nosotros, que sé que ya muchos lo haríais de antes, pero ahora más que nunca eh, pues hay que hacerlo, tío. Eh, porque están encerrados en tu casa durante semanas, pues imagínate. Bueno, eh... claro, yo tengo, que, yo tengo que ir por aquí. Me, me había colado. Ya está, hecho. Entonces, pues nada, fui a comprarlo, pero me he dado cuenta que se me había olvidado que ahora en los supermercados o hipermercados, lo que sea, ya no se venden cosas que no sean de alimentación o de primera necesidad. Por lo tanto, si tú quieres comprarte una ropa, pues está como acordonada la zona. De hecho, yo no he podido. Y he dicho, bueno, pues nada, ya que estaba, pues me he comprado café, he comprado... Paté, he comprado pues cosas para comer un poquillo. De hecho, un Aquarius, que no estoy mal, pero es que te juro que como hacía mucho que no hacía ejercicios, que me estoy matando a hacer cardio, tú me dirás cómo mi habitación, pero me pongo a pues a correr, como si fuera una elíptica. Y bueno, pues como hacía que no hacía ejercicio. Y eso que me gustaba mucho, pero con el tema de YouTube, pues es que casi no tengo ni tiempo. Pero ahora que lo pienso, cuando acabe esto de la cuarentena, me voy a apuntar de nuevo al gimnasio. Y total, pues me estoy tomando el Aquarius. Pues me está viniendo bastante bien. Bien, eh, me, me estáis comentando que, que está petado el Insta. Está. Bueno, no, pata petado no, ya me gustaría, ¿no? <laughs> que, que hay muchos vídeos por ahí para seguir ejercicio y tal. Sí, me imagino. Yo ya me hice algunos, algunos cuantos para hacer. Pero vamos, lo básico. O sea, a mí siempre me gustó el cardio y para sentirme un poco en forma, pues es la mejor forma de. De hacer ejercicios y exagerar con tus movimientos. O sea, me refiero de cuando tú levantes las piernas o los brazos, te casas más, pero es que es lo mejor para no estar oxidado y, y estar en forma. Luego también, pues lo típico, abdominales, eh, pedaleos eh, de diferentes formas y tal. Y claro, como tienes que estar en casa y no puedes hacer otros ejercicios más completos que, que todo el mundo sabe, pues nada. Pues nada, aquí tenemos que estar nosotros mismos. Bueno. Eh, me preguntas Adric si jugaré al Revelations Pues es una buena excusa Porque yo el primero no lo jugué Solo he jugado al 2 Y pues... Uy, espérate, tengo que hacer esto rápido Porque si no los mendiñan me Richard, aquí ya sabéis, hubiera aparecido Richard Pero me parece que... De... ¡Ay! Vale es que a veces tengo miedo porque si te paras un poco Te muerde Entonces ¿Habéis visto? Casi me llega a agarrar y si te quedas un buen rato ahí, el, el, aparece el zombie gigante, o sea, el zombie, <laughs> el tiburón, y, y te, te enchufa, o sea, directamente te muerde, te engulle. Por lo tanto, el Revelations el 2 no me parecía tan mal, o sea, debemos reconocer que es un título menor. También está pensado para jugarlo en cooperativo, que ahí está la gracia. Eh, pero bueno, quién sabe si lo podría jugar. Tengo muchísimos juegos por jugar. Entonces a veces me agobia un poco porque quiero jugar a tantos que eso es bueno. Prefiero tener muchos a no tener ninguno. La válvula 1. Esto es muy importante, ya lo sabéis. ¿Y tengo espacio para coger esto? Sí que lo tengo. Vale. Bien. Lo digo por si en el peor de los casos tengo que luchar contra la planta, que me gustaría evitarlo. Si queréis podemos hacer una cosa. Ah, no, no, no. Ya no tengo la alternativa. Qué pena. Quería, quería deciros, voy a intentar luchar con la planta y si se complica mucho hago lo del billol, pero me parece que ya, ya no voy a luchar contra ella. Ya por narices voy a tener que. Bueno. Pues ya sabéis, esto es un puzzle, por así decirlo. Un. Yo qué sé. Ya no me acuerdo ni la válvula. Estoy hablando todo el rato y ni siquiera me acuerdo... Creo que era el número uno, ¿no? De la válvula. Pero voy a volverlo a revisar porque ya no me acuerdo. Bueno. Eh... No os preocupéis que Richard ahora está descansando Luego le, le digo que os, de, que os que os salude A ver, además nunca mejor dicho Bueno, es la, la primera, ¿no? Me parece, sí, la uno Ok Esto hay que hacerlo rápido porque te puedes buscar un... Te puedes buscar la ruina, os lo digo en serio Una vez me pasó que no sabía muy bien Qué es lo que había que tocar Y, y la palmé y estaba haciendo un speedrun Y ni te imaginas la rabia que me dio Bueno también me preguntáis por los Outbreak Yo, igual, eh, solamente he jugado Creo que era el derecha ahora, ¿no? Derecha, izquierda y centro Sí Es ahora este. Vale Solo jugué al File 2 Y además me gustó mucho porque ya sabéis que hay una pantalla Que se me ha olvidado cómo era su nombre Si alguien más inteligente en la sala O que tenga mejor memoria se acuerde que lo diga la, pan, la misión donde tú tienes que ir a la, man, a, la man, a la comisaría de policía me estaba muy bien porque tú veías a Marvin e veías a Rita e veías a muchos personajes, aunque decían que había ciertas incongruencias con la propia historia de Resident Evil 2. De hecho, cuando acaba, creo que se aproximaba un coche, ¿no? Dando a entender que era Leon. Y joder, pues a mí me gustó mucho, me dio mucha nostalgia. Pero bueno. Ya sabéis que el cuchillo es que lo utilizamos creo que cuatro veces. ¿Qué va a ser? En el. con el perro. Con el Crimson Head. Con la serpiente. Con el zombie. Para evitar. Que este es opcional, pero yo lo voy a intentar hacer. Para el zombie que te encuentras. En el laboratorio. Cuando tú tienes el, el líquido y que no puedes flotar. Y contra Tyran, y ya está. Ok, Drake, por ejemplo, me dices que. Te, le gustó más el 1 que el 2. Os voy a confesar que yo el 1 lo. O sea, ha dicho que no lo he jugado, pero porque jugué el principio solo, que creo que estaba en un barco, y luego aparecía en una playa, que hay como una especie de babosa gigante. Hay una cosa rara ahí en la playa. Y ya está, o sea, es que ese día. tenía otras cosas que hacer y no, no lo pude jugar, pero bueno. Ok, Saru Black, muchísimas gracias por el superchat. Él comenta, Ray, harás una guía de Resident Evil 0. Eh, necesito tus guías para platinarlo. Pues. Fíjate. Yo el cero lo tengo además en Gamecube y lo tengo, o sea, aquí también en el... Creo que se llama Origin, ¿no? ¿Cómo es el juego? Origin Collection. Uy, que me salgo del juego. Bueno. Eh, Como me salgo, os mato. Eh, ¿Dónde tenemos que ir ahora? Vale, sí, ya, ya me acuerdo. El tema es que, tío, no saqué ni siquiera el platino porque yo este juego me saqué el platino en otra cuenta. Pero es que el cero nunca me lo llegué a sacar. Entonces... Me gustaría hacerlo, pero tenemos un problema Que es que va a salir Resident Evil 3 Entonces estamos con lo de siempre Que cuando quiero jugar un juego Siempre se aproxima un título y es que me veo obligado A no poderlo jugar porque tengo que hablar de eso Y me gusta pues especializarme Entonces como va a salir Resident Evil 3 Final Fantasy 7 eh, Bueno, luego ya The Last of Us Parte 2 Y los siguientes Si no se llegasen a, a cancelar ¿A dónde tengo que ir yo? Estoy hilly Tenía que irme por el otro. Bueno, aprovecho y guardo. No. Bueno, sí, guardo, anda. Aunque. Guardo por el tema de la planta, ¿vale? Por si la llego a. Si tengo que ir a pelear contra ella, pues por lo menos. Eh... Eh, no tener que volver a hacer todo esto de los tiburones y todo esto, que es un. Es un petardo. Bueno, voy a dejar las plantas, voy a dejar todo. Eh. ¡Ostras! No, 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 me he equivocado. Claro, me he equivocado. Si no he hecho lo del... Estoy gili, lo siento, lo siento de veras a todos, es verdad. No sé si lo habéis puesto en el chat, pero estoy gili, si me he saltado a la fase del tiburón. Si, 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 si ni siquiera me lo he cargado. Joder, estoy, estoy en la parra, lo siento muchísimo. Voy para allá ahora mismo. Se me ha ido completamente la olla. A ver, eh. Y Cyberpunk 2077 también. Pero bueno, ya sabéis que como va a salir en septiembre, yo os han asegurado que. Además, así hablo un rato con vosotros. Se me ha ido completamente la olla. Estoy. Estoy fatal. Eh, es por aquí. Claro, es que yo tengo que ir a lo del. Tengo que coger la llave, ya decía yo. Bueno. Ahí están los problemas que a veces os digo. Que me pongo a. A leeros, a. Pues eso, a hablar con vosotros y se me, se me va la olla. También ha sido por la puerta, no tenía que haber cruzado esa puerta. Eh, lo bueno es que ahora tenemos este acceso: este de aquí. Y ahora sí que sí, tenemos que irnos a por la llave. Gracias, Andrea, eso es. Lo tengo que freír, Antonio. Muy bien, así se dice. Y el cuchillo, pues no, no, es, no lo tengo equipado, pero no, no es necesario. Igualmente tengo que ir a guardar. Y. listo. Mirad el culito de Chris, eh. Seguro que os mola ese plano. Bueno. Eh, qué pena tenía que haber utilizado ahí la, la mano de hubiera quedado muy bien la mano de Richard porque parece que le da una nalgada sabes a la próxima ya nada no lo tenía que haber dicho porque ahora ya me, lo vais a saber pero bueno <laughs> hubiera estado bien esa es por aquí lo siento me preocuparme eh, Adrix o oh, Adric perdona me dices Ray, una pregunta te gusta Devil May Cry pues sí me gusta o sea no es que sean de mis sagas favoritas pero sí me gusta el problema es que perdí el hilo, porque yo me he pasado el 3 y el 5. O sea, voy, voy, voy a impares. Y bingo. Bueno, línea. Y, se, y es el Alzheimer, como decís vosotros. Bueno, eh, tengo que hacer esto antes. Puede ser el Alzheimer o si no lo que os he dicho. Eh, tengo la cabeza a veces muy limitada, tío. No puedo estar... O oh, a lo mejor es que sí que la tengo, pero me pongo a hablaros. Leo el chat. Y aunque sea esto mecánico, pues a veces te... Da confianza, te dejas llevar y sigues. Y a la que te quieres dar cuenta, pues se te ha olvidado hacer la sopa de tiburón, ¿sabes? Como la que estamos viendo ahora. <laughs> bueno, puede ser que esto sea el origen de lo que vosotros creéis. Aunque decían que eran murciélagos. Pero, ¿y si fuera tiburón? Ahora ya sí tenemos que. Esto parece un pendrive, a que sí. <laughs> es el pendrive de los de ahora. Bueno, eh, ya sabéis que si hubiéramos salvado a Richard y si lo hubieran cargado aquí. Hubiera salido la escopeta, que es muy buena esta escopeta, pero no nos interesa porque nos hemos comprometido a hacer el tema del, del cuchillo. Bueno, Jan Castro dice, Ray, hoy es mi peor día. Pues, tío, ¿sabes lo bueno de los peores días? Y te lo digo muy en serio. Que lo siguiente que te va a venir va a ser mucho mejor, porque nunca se puede caer peor, ¿sabes? De estar un día malo. Entonces, bueno, pues quédate con el día. Eh, reflexiona si ha pasado algo, lo que sea, y... Y los demás van a ser muy buenos, seguramente. Y además toda hay solución en la vida. Ya te lo digo yo. Después de la situación que nos ha tocado. Oye, pero ese. ese... Ah, no, no, no. Ese. Ese culito. <laughs> Ahí estaba el culito. Bueno. Richard, es que. El tío es tranquilo. Pero cuando le dices algo. Cuando ve culitos, pues ya, ya sabéis lo que pasa. Él se despierta y le gusta participar. Bueno, eh, ya sabéis que luego ten tendré que regresar. Bueno, por aquí ya no, porque las cajas se van, ya que quite el... El agua lo depuré. Entonces, luego tendremos que bajar aquí. Si lo he hecho bien, para cargarme a la planta con el g -Bolt. Eh, perdón, g no, b, -B era, ¿no? Es con V. Sí, es con V. Sí, me decís lo del tiburón sin tener que hacer lo de, lo de la electricidad. Pero te voy a decir una cosa: la última vez que lo intenté, me mordisqueó. Entonces, eh, <laughs> no quiero quedar mal, ¿vale? <laughs> bueno, ahora sí que sí. Ya sabéis que si quita, quitáis la tabla aquí, se entre, eh, entran abejas. Pero vamos a dejar de hacer eso y vámonos directamente a uno de los momentos más satisfactorios de Resident Evil, que es eh, mandarlas al, a lo que ya sabéis. Bueno, vamos a coger aquí el. El aparato. Listo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo dio lo de la cámara? Pues me estáis preguntando que, que Resident Evil. Eh, buena pregunta, se me ha hecho el más difícil de todos. O sea, no he jugado a todos. He jugado al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo dejamos a medias. Y. El 7. Los Remake. Y. Como os he dicho, el Outbreak. Y el Survival, lo he jugado. Y el más difícil. Uf, pues eso es una buena pregunta, ¿eh? Quizá el platino más difícil será este. Quizá. Y... Bueno, vamos a probar ahora lo que ya sabéis. No sé si... Gente, no sé si... Una pregunta muy importante. ¿Debería abrir la sala ya mismo o la tengo que abrir con... Con Rebeca? Porque es que no sé si... Si la abro ahora, me meto en un buen lío. ¿Vale? La sala para hacer el, la combinación... ¿Lo tengo que hacer ahora o, o, o solamente es con Rebeca? Porque si yo la abro ahora a lo mejor me meto en un buen lío. Entonces la pregunta es, ¿puedo abrirla ahora? Porque yo la abro. Este de hecho es el... Pero no, el color azul no me suena, ¿no? Era el azul, el... Ah, no, claro, 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 me lo ponen todos en azul. Ah, vale, 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 claro. Es que... Nada, no he dicho nada. Es con Rebeca, no, no puedo abrirlo. Ok. Bueno, pues... Que... Ah, claro, tengo que coger la llave. El Alzheimer, ya sabéis. <laughs> Qué buenísimo este plano, el, el tío con los. con los. <laughs> con las bolsas, ¿sabes? Que tiene ahí. Tiene unas bolsas el pobre. Bueno, esto ha sido por, por no haber utilizado. Tienes que utilizar veneno de serpiente, no de abeja, ¿vale? Bueno. Eh, a ver, tenemos que rezar todos, por favor, que no tenga que pelear con la planta, porque me busco la ruina. Saru Black dice que el más difícil es el cero. Pues. Pues puede ser. Es que ya te lo he dicho, no me, no me saca el platino. Pero lo quiero hacer. Por lo tanto, eh, tendré que hacerlo y os lo diré. Pero entre del 1 al 7, eh, yo creo que el 1 es el más difícil de todos. O sea, este. Además, el, rim, bueno, el remake o el otro. Es que es, diría este porque tiene más, más historia. Bueno, este era es el puzzle de, de la señorita El Monte de Venus. Lo voy aquí. El. El 2 va con el 6. Yo lo digo por números. Es, es mucho más fácil así lo localizas. Y ahora era el 3 con el 7. Con la señorita ahí en las olas. Qué bien se está, ¿eh? Bueno, a ver, ahora sí que sí. Uff, por favor, que me atrape. Que salga Rebeca. Ahora más que nunca te necesito. A ver. Bien, es Rebeca. Uf, lo siento gente, podéis llamarme lo que queráis, pero yo no pienso luchar. Lo, oye, pues era sexy, sexy, ¿eh, Rebeca. Bueno, lo, lo que os iba a decir, eh, podría hacerlo, pero si es que si te digo la verdad ahora me arrepiento, porque tengo bastantes hierbas. Pero bueno gente, pues lo siento mucho, ya no hay vuelta atrás. Os iba a decir que de verdad que lo hubiese intentado y si se ponía la cosa complicada. Lo hacía con Rebeca, pero es que no te da alternativa. Y yo me estoy quemando la vista viéndole el trasero a esta señorita. Así que vamos a poner el código ya. Bueno... Eh... Ostras. Pero... Ah, bueno, vale, vale. Es que creí... Debo estar loco. Yo, decirme una cosa, a lo mejor yo estoy loco. Aquí cuando tú ponías esto, ¿no te salían por diferentes colores? Porque a mí me... Yo recuerdo que aquí te salía el naranja. El verde o el rojo o lo que fuese Pero bueno, vale, yo menos mal que he hecho el dibujito Así que voy a hacer el de las tres Este es el tres Este, que es el que tiene dos Es el número seis Y, ah, pues ya está Vale, <laughs> pues ese que el otro lo puse bien Sin querer Bueno, eh, ahora tenemos que hacer la mezcla Que yo lo tengo aquí apuntado también Pero para los que queráis saberlo, no es muy complicado O sea, aquí tenéis la fórmula de De lo que queráis Llamarlo Newton. Que no tiene nada que ver, ¿eh? Porque esto es medicina. Bueno. Eh... Bueno, tenemos que eh, tener el número 20. Por lo tanto, vamos a coger todos los frasquitos. A ver, hija. Vamos a jugar al, al, a, a los liquiditos Hacer la mezcla del laboratorio... Sí, sí, el laboratorio. Del profesor chiflado o lo que queráis. Bueno. Ok. Por lo tanto, yo os explico pues para que sepáis eso. Sí, como dice Andrea, después del código cambia de color. Pues efectivamente, no estaba tan... Ta... <laughs> sí, es verdad, ahora nunca, mejor dicho, debería, debería llamar a Richard. Richard, ¿has visto el plano este? Bueno, no, debe ser que está, se encuentra mal, está con el veneno, yo qué sé. Bueno, eh, la, la combinación. Como veis, tenemos que hacer un, uno, un bote que tenga el 4, otro el 10, el 7, 17 y el 20. Por lo tanto, tenemos que sumar 1 más 3, igual a 4. <laughs> Qué listo. Bueno, <laughs> en fin, el número 1 se consigue con agua. Por lo tanto, vamos a llenar esto de agua. Y ya tenemos el frasco con agua, que es 1. Ahora, tenemos que utilizar un 3, que el 3 es el rojo. Por lo tanto, cogemos el rojo. Ahora bien, si mezclamos 1 más 3, pues como sé que sois muy listos, pues tenemos el 4. Vale, siguiente. Te iba a decir ecuación, no, siguiente suma. Es el 4 y el 6. Por lo tanto, ¿cómo hemos, cómo hemos conseguido el 4? Pues con lo que hemos hecho ahora mismo, ya tenemos el 4, que es este. Ahora, ¿cómo hacemos el 6? Pues si este vale 3, pues sumamos. Bah, si es que para qué los explico, si es que. Yo me hago, el, me hago el, el inteligente y la cosa más tonta que hay, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacer el. Vamos a hacer el 6. Porque yo lo tengo apuntado aquí en el cuaderno Y esto no ha cambiado, ¿no? Es 6 Sí, 4 más 6, Vale Ahora sí Eh Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo que 3? Si esto vale 3 Pues que a lo mejor Solo lo he cogido una vez A lo mejor me equivoqué y solo lo he cogido una vez Bueno A ver Ostras, ¿cómo que ¿Cómo que 3? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo conseguir el 6? Ostras, pues al final sí que el mongo lo voy a hacer yo ¿Cómo consigo yo el 6? ¿Claro? A ver eh, Si yo tengo 3 más 3 ¿Por qué no me da 6? Si me, me, me quedan 3 ¿Alguien me lo explica esto? Porque yo ya no me acuerdo de. de... <laughs> sí, sí, Ray Heisenberg, Ray Snake Eyes, sí, sí. Eh... ¿Por qué no me sale el 6? Se... No La chuleta, eso es. Eh... Ah, vale. Entre que. ¡Ah! Ok, ok, ok. Gracias, gracias, gracias. Sois lo mejor. Vale, vale, vale. Entre ellos no sé. Es... Claro, claro, claro. Genial. Perdonadme. Ya es, ya es el problema. Ok, Jean-Pierre, Miranda. Ray, ¿no puedes hacer un rango en Resident Evil Zero? Es lo único que me falta para completar los logros. Saludos. Pues venga, en serio. Eh, el problema es que se me va a juntar ahora con Resident Evil 3. Pero podría jugarlo. Me lo aprendo. Y así hago un directo y lo veis. Pero, joder, claro, es que no me, no me acordaba que el amarillo era 6. Estoy la, en estoy la parra, macho. Bueno, vamos a combinar el 4 con el 6. Esto no se lo contéis a nadie, ¿vale? Esto no. Bueno, en fin. Tengo el 10 ya. Ahora necesito el 7. Por lo tanto, necesito el 6 y el 1. Que es el 6, es este. Es que se me, ha, se me ha ido la olla. Vale. Listo. Menos mal, madre mía. Yo me estaba, me estaba rayando, pero que ni te imaginas. El 1 y el 6, que es este. Y ya tenemos 7, ¿no? Ok, y ahora ya tenemos el 10 con el 7. Tenemos 17, y ahora es el 3 con el 20. Vale, vale. Ah, sí, ya lo tengo aquí. Eh, ok, lo tenemos. El Billolt, ¿vale? Es esto. Realmente no sé si hay un bote de aceitunas o es. ¿Qué es eso? <laughs> Nutella. Bueno, pero esto nos va a servir precisamente al evitar eh, cargarnos a la, a la planta. Y sí, Víctor R, dice: Nosotros somos tu guía. Bueno, con lo del tema del Resident Evil Zero, pues sí que me gustaría hacerlo. Porque de hecho yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho nunca. Ni siquiera me saqué el trofeo y yo creo que lleva va siendo hora de hacerlo. Por lo tanto, es por aquí. Tengo que bajar. Ya está. Eh, por lo tanto. Voy a intentar, si no, hacerlo esta semana, aunque va a ser un poco dura también para mí. Porque tengo que hacer otros vídeos que me van a consumir mucho tiempo. Y si puedo, me lo intento pasar. Me hago mi, mi super cuaderno, la lista de. De los, de los. Del paso a paso. Y ya está. Y bueno, pues ya nos cargamos a la planta con esto. Tenemos que ir precisamente a donde estaban los tiburones. <laughs> Richard, que te veo, Richard que te veo, no se hace, Richard que te. <laughs> es que te he dicho que te quedaras tranquilo, Richard. Oh, es que ya he vuelto a dejar todo manchado de sangre. Bueno, es que ya sabéis, ya le habéis dicho eso y no. Es que se descontrola. Yo no sé si es por el veneno o por. no sé qué. Pero bueno, yo lo entiendo, ¿eh? porque ese plano es. Es bueno, es demasiado bueno ese plano. <laughs> Tengo que irme por aquí. Ok, veo que <laughs> hay gente que está escribiendo desde el trabajo. A mí me alegra. Bueno, me... si sí, tengo que subir las escaleras, ¿no? Me parece. Es la única forma de salir, es por aquí, ¿no? Uy, este plano también. Ok, vamos a dejar de ser unos salidos y pensar siempre en lo único. Bueno, <laughs> el tema es que me alegro que lo veáis en el trabajo para así os animéis. Lo tenéis como si fuera la radio o lo que sea, aunque también lo bueno es verlo. Eh, eh, Kaoru dice: Rai. Felicítame, encontré a mi futura esposa. Pues... Oye, qué suerte has tenido. Pues nada, que seas muy feliz con ella. <laughs> el tema es que luego el trabajo, no sé si estaréis en casa también por vuestros... Aquí, te pegas aquí, ¿sabes? te pegas... Mira, te quedas ahí tranquilito con ella. <laughs> y ya le tiras la, la fórmula y, y listo. O Está sea, la fórmula el, el químico. Bueno, espero que no os metáis en líos los que estáis en el trabajo y tal. O si tenéis mucha... Me desprendo de ella, pues claro que sí. La pena es que me hagáis volver otra vez hasta el otro lado cuando... un camino de... ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Para qué miras? Si ya sabes que ha caído. Bueno... A ver... Ahora ya sí... No me digas que tengo que pelear contra ella con el cuchillo. No tengo el cuchillo. No... No me digas que tengo que pelear igualmente con ella con el cuchillo. ¡Ostras! Tengo que pelear o puedo coger la llave, es que yo ya no me acuerdo de esto. Bueno, si no, pues peleo con ellas y ya os dije que me apetecía. Eh, vamos a hacer un, una cosita. Voy a guardar, me inflo a, a spice y a y al cuchillo, como no, que es mi única arma. Y ya está, y me la cargo. Confirmarme, por favor, en el chat, que para eso está, y gracias, de antemano. Si tengo que estar obligado a, a pelear con ella Si hay alguna forma de, de evitarlo Si no, yo me peleo con ella, o por lo menos ahora es más fácil Pero, tío Menudo, menudo pestiño, nunca mejor dicho Bueno, yo voy por aquí Y si no, pues utilizo el lanza, eh, lanzamisiles Ok, Cristian Me dices que me toca pelear Pues, ok, pues no me queda otra Vamos para allá. La pena es que me ha pegado un zurriagazo, pero sigo bien. Que es lo importante. Yo tengo aquí muchas hierbas para mezclar. Y sí, va a tocar un duelo, como ya sabéis, de los que os gustan. Tengo bastantes sprites y cosas, eh, igualmente. Yo creo que se tiene que dar bastante mal para que me meta en líos. Ah, tengo esto: eh, cuchillo. Dejamos este por, el, por la cinta. Va a tocar un duelo. Me parece que voy a tener que poner otra vez las. El, el, las esto de Naruto, ¿sabes? El que va ahí rápido. Pero bueno. Eh, guardo aquí, por ejemplo. Andrea, tú me dices que. Claro, yo pensé eso cuando salí. Dije, a ver si puedo coger la llave y me largo. Pero no sé yo si eso va a cular. Mira, yo la intento coger. Y de hecho, ya que estoy, pues me peleo con ella. Y vamos, vamos a todas. Si me mata, pues como he guardado... Hombre, me gustaría ir aquí de... Me gustaría ir de crack, ¿sabes? Para cargarme a todos. Pero ostras, pues me parece que va a tocar partirme la cara. Bueno, no pasa nada. <laughs> Joder, estoy nervioso. Voy a tener que darle un trago al Aquarius este que tengo aquí al lado y... ¿Sabéis el problema? Que tengo ganas de ir al baño. Así que... Bueno, esto pueden ser... Pueden jugar a mi favor. Que voy a estar demasiado nervioso y a lo mejor me ayuda. Me otorga una... Yo qué sé. ¿Sabes? <laughs> que me vuelva más loco y le enchufe. Pero vamos para allá. <laughs> ah, ahora que lo pienso... Y si me... Ah, no, no. no. Aquí Rebeca no me está esperando, ¿no? Espérate. Es que yo recuerdo una escena... En la... En el cual, si tú te metías a esta escena... Te encontrabas con Rebeca. ¿No puedo jugar también aquí a lo... A las mezclitas? Bueno. Pues nada, gente. <laughs> no me... No me puedo escaquear. Creo que voy a tener que pelearme. Ay, Dios mío. Esto va a ser complicadísimo. Dios. Me vais a dar tres oportunidades, ¿eh? Si, si me mata tres veces... Yo. Eh, utilizo el lanzamisiles. No me gustaría hacerlo. A ver. Ahora sí que sí. ¿La llave dónde está la llave? No, no está la llave, mierda. Vale. Pues voy a tener que pelearme. Ok. Ahí. ¡Pégate! ¡Ahí! Esa, esa te gustó, seguro. No sé si tengo que darle también. Espero que no sean 50 veces. Ostras, se aman los huevos. A ver si tengo que... Pero ahí estamos. Espérate a ver cómo estoy de salud. Estoy en cuidado. Eso está bien. Es importante. Voy a ver si desde aquí puedo darla. Hay que combinar porque... Lo importante es que no me tire porque hace mucho... Hace... Hace mucho daño cuando... Cuando ella... Aquí, aquí le doy. Me tiró. Eso hace muchísimo daño. Así que creo que no voy a estar más abajo. No voy a subirme más veces. Un... Uy, se ha dolido, eh. Vale, no pasa nada. ¡Ay, Dios! ¡Cómo os odio! Odio este enfrentamiento. Es lo peor este enfrentamiento. Aquí está. Te doy. Ahí, en el, el tallo. En el tallo es el que más te mola. De hecho, ¿cómo lo leche! hecho? Ahora, ahora sí que os voy a dar que estoy motivadísimo con esto. ¡Ahí estamos! Otra más. Creo que me, me está dando suerte esto. ¡Rápido, rápido! ¡Ahí estamos! Y esta también Esa también ¿Cómo estoy? En cuidado Creo que puedo aguantar un... Uy, es que queda, queda mal las, las... La velocidad queda mal en el menú Así que la quito en el menú A ver, ahora sí que sí me tengo que curar Estoy... Estoy chungo Bien Nunca mejor dicho Estoy en bien No, no, no No me debía de quedar aquí Voy a... Rápido, aquí, aquí, aquí Aquí te doy Aquí te doy Te di no, 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 no te quedes abajo. Es que no la consigo dar. Es, es muy difícil porque empieza ya a revolverse. Ahí te di, esa te gustó. ¿Cuántas les quedan? Si solo le queda una. ¡No! ¡Joder! ¡Oh, le ha roto el cuello! No sé ni. Mira, tío, no sé ni cómo estás vivo ahora mismo. Pero ahora sí que sí tienes que. Ah, pues mira, ten cuidado, genial. ¡Rápido! Ahí está. Le quedan solo dos. Dos raíces o lo que quieras que seas Mientras Vamos Que no llegas, ¿no? por favor estiende ese cuchillo como puedas ¿Cómo esto? Uy, estoy en peligro, cuidadísimo A ver Ahí está Me libré Así Esta te voy a dar, desde aquí te doy No sé si subir mejor porque le, le, puedo, le puedo dar más fácil desde aquí. Pero claro, el problema es si ella me, me, me lanza. A abajo. Aquí. No, no es momento de la epilepsia. Chris, dale. Aquí estamos. ¿Ese brazo lo vas a sacar más veces o no? No, parece que está La Lo has sacado a pasear. Está, está, está paseando ahí el. ¡Venga! Aquí. No. Acércate un poco más. Acércate un poco más. Bien. Sí. Ahora sí que sí. Uh. Creo que ya cayó, ¿no? Genial. Listo. Ahora ya me deja aquí sus hijitos. Sus petalitos o lo que sea. Bien. Y to todo por una maldita llave. Así que imagínate, me ha dejado... Joder, deja sin plantas y sin nada, tía. Eso está, está feo, ¿eh? Bueno, tengo un spray al menos. Uf, daros cuenta que. Claro, y ahora aparece Rebeca. ¿eh? Si lo llego a saber, habré venido antes. ¡Cachonda! Bueno. Pues sí, tenéis razón. Tenía que haberle estampado la, la Chris, silla. Okay. Pues estoy yeah. mejor que tú. Vámonos. Uf. Ahora ya tenemos. Claro, es que realmente es... es... Es gracioso porque tú vienes aquí a la maldita residencia o a la casa de, de vecinos. No, hombre, de invitados. Y. Pero es que yo, lo que yo no entiendo es lo del billol. ¿Para qué? No funciona para nada. Yo creí que era. Lo había hecho para así evitar el, el pelearme con ella. O sea, me estás diciendo que he hecho el billol para. Para esto. Bueno, pues nada. Yo creo que sí. Eh, tenéis mucha razón. Hubiera sido mejor si hubiese tenido la, la ayuda de Richard. Pero bueno. Voy a ver cuántas cintas tengo de guardado No me quiero flipar Aunque sé dónde hay unas cuantas para recoger ¡Andrea! Muchas gracias, tía eh, eh, Ah, claro, pone hero. Me, my hero Claro, my hero pone ¿Y el conejito o es un gatito? Una ardillita, ¿no? Joder, no doy una, macho Bueno, tengo dos de, Tengo dos de guardado, me estoy Me estoy columpiando, chavales Porque he guardado demasiadas veces Bueno Uf. Uf. Bueno, hagamos una cosa. Voy a guardar. No, 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 no. Voy a guardar. Voy a guardar en la mansión. Guardar en la mansión, mejor. Ahora sí que sí no me puede suceder nada porque me metería en un buen lío. De hecho, vamos a abrir esto. Y muy considerada Andrea, <laughs> muy chulo lo del eh, se dice emoji, ¿no? O Gif animado o lo que sea. Es que yo a veces me... Ah, sí. Me dices que con el billón le saca la mitad de la vida. Pues... ¿Tú crees? Bueno, pues puede ser. No sé si a lo mejor es un poco como el castigo de... De no haber salvado al bueno de Richard. Pero bueno, me, me lo merezco. La verdad es que sí. No... Somos mala gente. Bueno. Yo me voy a llevar... Me voy a llevar esto. Si es que... Total, no voy a, No voy a poder... Llevarme armas ni nada. Así que voy a ganar lo que no tengo en espacio... Eh, lo gano por el tema de no coger armas. Eh, por aquí nos vamos. Ok, Serena, un saludo para ti. Me llevo esta, que es importantísimo, para no caer envenenado. Que lo voy a caer. O sea, ¿sabéis lo peor de todo? Que me van a envenenar ahora la, la culebrilla esta la que me voy a encontrar. Porque es que no tengo narices a, a hacer algo para que ella no me, no me envenene. Voy a, porme, voy a volverme loco. Haré aquí la técnica de la epilepsia. A ver si. O bueno, del. De los teletransportes de Goku. Pues a, a ver si no me, no me muerde. Pero es que siempre me muerde. Cuando yo pase. Venga, habrá, tío. Eh... Para lo que vas a durar en el 3. <laughs> lo siento. Bueno. Es aquí. Ah, no, 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 todavía no. Aquí es lo de los perrillos. Que luego nos veremos las caras cuando coja esa batería. Precisamente de eso voy a, a. Por eso voy ahora. Y llevamos dos horas. Que. Diez, que son bastantes. Es que me he entretenido mucho. Y eso que no nos han matado. A ver, es aquí, es aquí, es aquí. Es aquí. ¡Ay! Ya, ya me mordió. No, no me ha envenenado. Genial, no me envenenó. Perfecto. Es que esa siempre, la última siempre me da. Me da una rabia, te lo juro. Pero estamos bien. Entonces, nos vamos ahora a la sala de guardado que Wesker ya ha arreglado el pomo, así que podemos pasar las veces que queramos. Joder, pues al final el directo me va a ocupar tres horitas y media, no me las quitan ni Dios, ¿eh? Pero bueno... Eh... Esto, es, esto es jodido. Corre. Corre por tu padre, Chris. No sé si tienes. Pero corre. Martín Martínez, muchas gracias por el super chat. Ray, haz el reto de Resident Evil 4 pasándotelo con cero de precisión. Pues, jodido, qué bestia. Me gustaría más hacer el reto este que vi una vez. So, a ver, Chris. Eh, el de matar al. No, esto no es. Al de la motosierra con, con patadas en la puerta. Ese, ese, ese me gustaría hacerlo. A ver, quiero el spray. No quiero eso. Quiero el spray. Te lo, te lo ordeno. Si no, voy a tener que llamar a Richard. Aquí. Listo. Bien. Tengo todo esto. Importante lo de. Lo de curarme. De, veo. Veo vuestros comentarios y tal. Me hacen gracia. Bueno. Ahora sí es la famosa cinemática del Hunter. Esto es que yo, yo, yo flipé. O sea, esta la voy a dejar. Yo flipé la primera vez que fue. Porque dices, madre mía, si yo pasa por aquí. De hecho, mira, no salen los objetos. Ahí debería estar la granada y esos objetos que he dejado. Y no están. Ahí corre. Vale. Esta parte, este pasillo, en esta segunda fase de la mansión, la odio. Porque es que los hunters aquí siempre me dan. Entonces. Estos. Vale. Ahora sí que sí voy a tener que guardar... No hubiera estado mal que me hubieras dado una cinta. Mamón. Pero... Pero voy a guardar. De hecho, ahora es el enfrentamiento de la serpiente en breves y no me apetece nada hacerlo. Bueno, si no, voy a por cintas... ¿Dónde había cintas? Yo sé dónde hay cintas. Vale. Iván Vera García, bienvenido a los olvidados. He guardado ocho veces, es que me he pasado. Fijaos, en, en ese guardado de ahí arriba, guardé diez veces y estaba en el laboratorio. Y todavía estoy en la mansión, así que imagínate. Bueno, aquí eh, os lo digo muy en serio, es muy probable que me maten. Voy a intentar hacer un truquito. De hecho, voy a dejar esto. ¿Qué tengo que coger yo ahora? Que debo coger yo ahora. Ah, sí, con esta llave voy a abrir los nuevos accesos. Que son como el de la serpiente. Vale, ya sé. Uff. A ver. ¡No te, no te! ¡No hagas eso! ¿Ves? Esto es lo que yo os decía. ¿Cómo odio esta. Esta parte la, la odio porque se, se, se queda aquí encajonado. No, que, te, que al final lo mato con el cuchillo, como. ¡Uy! Como vale. Uf, no, claro, no tenía la llave. No pasa nada. Yo tengo que ir por aquí, así que. Listo. La pena es que no tengo para curarme. Uf. Te juro que está a punto de utilizar el cuchillo y no quería utilizarlo. Esto va para la serpiente y eso que me, me da lástima. Uh. Es una pena porque ahora claro, ya casi no voy a tener plantas, hierbas. Hay plantas. Ay, no, no, voy muy mal, voy muy mal. Voy a tener que reiniciar porque la hierba, la, la hierba. Ojalá la serpiente me va a destrozar, me va a morder seguro y yo con, con esto, con una hierba sucia, no, no voy a hacer mucho más, ¿eh? Bueno, a ver, tenemos el puzzle. Fijarse en los cuadros, muy bonitos, aunque sí, muy agradables. Para tenerlos, en, para tenerlos precisamente en una sala que se tire a las puertas y te aplasten. <laughs> ok, Otos si y Cam One, si es que lo he dicho. No, Otos Silent Hill One Cam One. Tío, tienes nick de, de. Bueno, ya sabes de estas páginas donde hacen lo de las cámaras. Pero, <laughs> no, o sea, todo con el respeto. Eh, estoy asustado por el tema de las hierbas. Porque tengo muy pocas. Sé que donde luchas contra la serpiente tienes varias. Pero es que la serpiente mete. Aunque si tú la sabes domar, que yo lo sé, voy a intentar encargarme de hablar con ella. Y si no, pues llamo a Richard. Eh, intentamos hacer algo. Aquí ya sabéis que tenemos que coger un libro. Y el otro libro lo tiene la serpiente precisamente. Y sí, me estáis dando consejos por el tema de la serpiente de darle en la cola. Sí, está muy bien, pero voy a intentar evitarlo porque es que me voy a estar una hora. Porque la cola le hace menos daño que en la cabeza, obviamente. Pero bueno. A ver el tema. Lo de las redes sociales. Ya aprovecho. Eh... Me podéis seguir en las que queráis, ¿vale? Yo soy muy amigable. Eh... Bueno, depende de para qué. Pero... Espérate, que esta parte es... también me da, me da miedo. Me da miedo por, por esto. Esta. Esta serpiente, porque a veces eh, serpiente, digo yo, esta araña, porque a veces te, te muerde. Y esta parte es muy complicada porque hay dos zombies. Ya aprovecho para hacer spam, ya, ya sabéis. Eh, me cojo esto. A ver. ¡No! Esto es lo que yo quería evitar, mamón. Al menos te has caído. Lento, pero te caí. Te caíste. ¡Corre! Ahora tenemos que subir por el ascensor, que está en la cocina. ¡No! ¡No! Me los comí a los dos. Es que... Lo bueno es que ahí está el cuchillo. Pero... Pero es que... Me, me los comí, me los comí. Me los comí, pero... Pero bien, ¿eh? ¡Ah! Te juro que llamaría a Richard ahora mismo. Pero Richard... ¿Qué está haciendo Richard? Ah, está tomándose un... Eh, Richard, esa es mi cena, tío. Bueno... Eh, aquí no hay plantas, por desgracia, pero sí que hay dos, dos mamones que van a intentar morderme. Pero esto sí, como hay más espacio, pues los puedo esquivar. Es que en la otra eh, me, ha, me ha podido la ansia, me ha podido la ansia. Lo siento mucho. Bueno, yo sé que aquí hay una planta. Ah, sí, 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 sí. Yo me acuerdo que había varias plantas verdes. Eh... Esto es un problemote. ¡No! ¡Justo! ¡Justo donde él estaba! ¡Dios! ¡Qué mala suerte he tenido! Tengo que coger la batería. A ver. Aquí más me hubiera gustado coger esas cargas y tal, pero tengo que llevarme la batería. Y ahora sí que sí, gente. Es lo de la serpiente, pero creo. Creo que voy a hacer otra cosa. Eh, Ay, ah, atrás había plantas, pero es que hay zombies, no me la puedo jugar. Este pasillo es peligroso. Tenemos que irnos rápido. A ver. Eh... Vamos a hacer algo. Voy. ¿Os acordáis la sala de antes? Que os dije que había dos hierbas, que era en el patio donde estaba precisamente Forest. Pero claro, ahora ya no está forest, ahora está un pedazo de mmm, criatura rara que ya sabéis, los hunters. Bueno, eh, voy a coger las hierbas. Que ahora que lo pienso. No, es la otra puerta. Vale, era por aquí. Yo es para no ir al, al baúl, no me apetece. Entonces, cojo aquí las hierbas. Creo que donde la serpiente había otras dos más. No, no era aquí. Estoy loco y así tengo algo para poder defenderme, vale, porque lo más seguro es que ella me vaya a atacar o por lo menos dos mordeduras o tres. Eh, ojalá cierte, sabes, Y ya me iré a hacer la quiniela, pero ya no hay, ya no hay fútbol, así que nada. Eh, Serena, me dices que cómo voy a matar al Tyrant. pues también con el cuchillo, no. Mm, no te dejes llevar por su apariencia y por lo tocho que es, porque el tío me dirá dos metros. Creo que es el enemigo más alto de todo el juego... O sea, es el enemigo más alto de toda la saga Resident Evil... Si no es él, es Tyrant. O sea, es... Es Nemesis... Y bueno... Eh, la cuestión es que como me lo voy a pasar en, en, en... No en fácil... Sino que voy a coger la ruta... Vaga... La que no tienes que luchar contra él... Pues... Pues como que es muy fácil ese enfrentamiento... Bueno... Yo se me estoy alargando muchísimo... Estoy... Bastante tiempo... Pero es porque lo estamos haciendo en normal... Lo podíamos hacer es muy fácil, pero es que muy fácil, ya os digo yo, que se me, hizo, se me hizo demasiado fácil, extremadamente fácil. Entonces es normal, es una dificultad junto con el utilizar el cuchillo, pues más adecuada. Eh... Ok. Más plantas que yo me haya dejado. Ah, sí. Sí, 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 sí. sí. Yo me dejé aquí unas plantas. Voy a ver si puedo entrar donde está Richard, precisamente. Que creo que ahí me dejé unas plantas. A ¿Eh? ver. ¡Ay! ¡No! ¡Qué pena! ¡Casi! Bueno, da igual, anda, me la juego. Me voy, a, me voy a la serpiente. Se acabó. Me voy a la serpiente. Lo que pasa es que el uh, Hunter desde aquí me puede... ¿Me puede dar el Hunter desde aquí? Es que tengo miedo del Hunter, porque ahora me lo voy a... Encu... Es que hay dos, creo, uno por cada lado. No sé si es mejor... No sé si es mejor ir... Me... Voy a ir mejor por detrás. No quiero jugármela. Voy a ir por aquí. Ah no 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 ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer aquí hay aquí hay cinta y aquí hay una hierba me la voy a llevar eh, lo único que está la caja no tengo espacio ah qué pena no puedo no puedo porque tengo que llevarme la caja nada gente estoy haciendo el el imbécil a ver Iré por detrás, ¿vale? Porque. Ese pasillo con el Hunter, si tú lo tienes de frente, pues no sé cómo va a reaccionar. Entonces no me la quiero jugar a que él me, me vaya a golpear. Y si encima te estoy diciendo que tengo pocos recursos para luchar contra la serpiente. Anda, no me acordaba yo de. Fíjate, yo no me acordaba de que si tú dejabas la estatua y cuando aparecían los hunters, caía la. Caía eso, no lo sabía. Os lo digo en serio. Bueno. Ya no está Forest. Pero bueno. Ahora sí, vamos a hacer lo mejor desde aquí. Sobre el directo llevo dos horas y veinte, que es, es bastante, ¿eh? Porque yo la última vez me pasé el juego como en dos horas 40 o 50, 40 o media o algo así. Pero daros cuenta que aquí vamos con el cuchillo, estoy dando muchas vueltas y demás. Además, daros cuenta que se tarda, se tarda mucho más tiempo en derrotar a los enemigos y eso. Bien. Bueno, espero que estéis bien. Eh, yo estoy nervioso, pero porque tengo que ir al baño, pero voy a intentar hacerlo después. De momento no tengo, no tengo hambre, porque ya sabéis que como lo hago por la noche, ya van a ser las 12 menos 20. Eh, ¿Qué hago? Pues siempre me acaba entrando hambre. Esta vez me va a esperar un risoto que he comprado de setas, que me gusta mucho. Bueno, las plantas son estas. Qué pena, claro. Es que mm, quería la combinación. ¡Qué pena, qué pena! Porque, claro, es por esta maldita llave. Bueno, si no las muy malas intento subirlas, cojo. No sé si me dejará. Ok, se viene lo bueno, ¿vale? Eh, viene la pelea contra la serpiente. Yo le doy aquí unos saluditos. ¿Qué? A ver, aprovechamos. Bueno, ya nos bajamos con ella. Y ahora, como le dije, hay que saberla tratar. Eh, no es fácil. Porque... Tú tienes que jugar un poco así. Ah, al despiste. Lo que pasa es que las recientes no son estúpidas y te encierran. Por lo tanto... Yo le voy... ¡Ay, no! No me... ¡Ay, ay! Ahí te llevaste una. <laughs> a ver si me da tiempo. Ahí está otra. La pena es que me va a estar esperando aquí. Eso. Vale. Bien. A mí lo que me interesa es eso, que haga el recorrido para ir dándola. Eh, de hecho creo que se merece unas, unas luces de la epilepsia. Bien. Volviste a fallar. Ahora, ahí, ahí, me está dando buena suerte. Vamos, Naruto, que tú puedes. Eh, las quito ahora, así que sí. No, vamos a hacerlo. Es que el cambio de. ¡Ay! Uf, casi me enchufa, eh. ¡No! Chris, Es que el, el automático es. ¡Vamos! Una más de propina. Pues la fallé. Creo que. Ok. Lo pasa es que la serpiente. Esto es lo peligroso, porque te, te intentan cerrarla. Se mosquea. Así actúan las serpientes. Tú te crees que se está alejando, pero lo que está haciendo es rodearte para así eh, tenerte atrapado. ¡Ay! ¡Me diste! ¿Cómo lo sabía? Bueno, no pasa nada. Ahora te has ganado. Te has ganado la técnica del Brian. ¡Eh! ¡Hey, ¡No falles, Chris! No se duda aquí, Chris. joder. Bueno, yo voy a jugar al tren de la bruja, ¿sabes? Me voy a dar la vuelta. <laughs> Scrollando. Así que... A ver, si fallas... ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fallaste! A ver, esa es buena porque le da la cara. Pero es que te la juegas. Esto es lo peligroso. Pero la voy a enchufar. Le vas a unas cuantas. Esto es lo que os decía, que os puede rodear. Lo bueno es cuando ella baja la cabeza. Pero si está en alza... Es complicado porque está preparada para atacar y que no hay más que verlo. Ya, 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 ya me engancho. Uy. Bien, así me gusta. 12. Yo, yo le hago la tesca, por el otro lado y ya está. ¡Hala! Bien, 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 bien. fallaste Ahora sí te vas a tener que ir por todo ese lado y yo aprovecho. ¡No, no, 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 no! Ya aprovecho y la cola así, sin que te des cuenta. Ya aprovecho hasta la más mínima. Bueno, es lo que hay que hacer. Ya sabéis que eh, hay que darle unas cuantas veces. No deja de ser un jefe potente. Eh, pero sí que. Si tú la sabes tratar, como dije, eh, no van a tener ningún problema. Pero claro. Ahí. Bien, hazte el recorrido. Hazte el tren de la bruja, como tú sabes. Ahí, y una más. Luego, luego súper gracioso cuando cae. Porque es súper falso. O sea. Está hecho como, como si cayese por un disparo Y la vamos a matar con el cuchillo Entonces, me va a dar, me va a dar Bien No, 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 no no. Eh, está cabreada, está cabreada ¡Bien! ¿Ves? De repente, uh, se da Joder, haberte quedado quieta ahí y ya estaba Pero bueno, listo, pues nos lo hemos quitado Y... Ya tenemos lo necesario para alargarnos de aquí uh. Me mordí una vez. De hecho, claro, se me había olvidado. Esto es eh, el respect. Ya está. Hemos tenido. Pues gracias a todos por el apoyo. Que sé que, <laughs> que lo valoráis. Eh, me curaré porque estoy así. Me llevo la otra planta. De hecho. Ah, no, 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 no. No puedo. Eh, a ver, ¿qué podemos hacer? Debo hacer algo. Ah, sí, 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 ya sé lo que puedo hacer. Ahora ya estamos fuera de peligro porque... Porque ya no vamos a tener más enemigos. O sea, a ver, me pueden zurrar si me encuentro con algún hunter o lo que sea, pero no tengo un enfrentamiento directo. El siguiente que voy a tener, aunque tengamos que estar contra Lisa, yo no me tengo que pelear con ella. O sea, directamente con la con que la esquives y tires los, las cosas esas y demás, pues es suficiente. Vale, eh... espérate. Ahí la cagué, porque ya vine este zombie. Bueno, ya me da igual. Bajo por aquí, se acabó. Ah, no, 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 no puedo, tengo que ir por aquí. Ya me acuerdo lo que tengo que hacer. Tengo que hacer el puzzle del, del ojo del ciervo este que es el título. Lo tengo que arrancar. Entonces, tengo... Por eso, ¿os acordáis que antes desbloqueé una puerta? Esta es la puerta, precisamente. Entonces, ahora es cuando tengo que bajar el libro. No me digas que no he cogido el libro. ¡Ahí va! ¡Que no he cogido el libro! ¡Joder! Bueno, ahora lo cojo. Eh, joder, que también a veces soy lo peor, tío. Gracias por avisarme. Ahora cojo el libro. Se me, se me, ha, se me ha ido la olla completamente. Eh... Es que me pongo. Cojo las cosas, le doy al botón y demás, y es que se me olvida. Eh, soy lo peor. Ahora subo. Además, así aprovecho, dejo estas cosillas. Eh, de hecho, dejo el libro. La batería no es necesaria dejarla. Eh... ¿Necesito algo más antes de irme? No, así, ah, por esto me vale. Ok, eh, voy a coger el. Voy a hacerlo por, por orden, ¿vale? Voy a coger primero la joya, luego cojo el libro y luego me voy a por la. Ya os lo he dicho de primeras, es que hoy estoy muy empanado, si es que es normal que se me. se me pasen por alto. Pero bueno, lo importante es que estáis vosotros ahí, me lo estáis comentando y gracias. Así que voy a desechar esto. Bueno, eh, muevo esto de aquí. Ya sabéis que es ne necesario jugar con la cámara. Es necesario um, coger este, el otro ojo, el, el amarillo, para coger el disco MO. Pues cuando tú quieras. Porque con eso puedes rescatar a, a Jill, pero necesitas realmente coger tres. Solo que este es el primero de ellos. A ver si no cojo... Vale, he cogido la... Listo. Ahora sí que sí, vamos a por el libro La pena es que pierdo mucho tiempo Así que... contarme cosillas Que así aprovecho, os leo Y tenemos pues un rato así para hablar Son dos horas y veinte, yo creo que me lo voy a pasar Otras, pues en... ¡Bueh! No, dos horas treinta Pues me lo voy a pasar como en tres horas diez o algo así Así que ya sabéis que me suelo enganchar mucho a hablar con vosotros cuando me acabo el juego. Y en esta ocasión, pues quizá cuando acabe el juego, pues no me quedo tanto rato hablando, aunque me, aunque me apetece. Pero como os dije, me están esperando ese risoto de setas que va a estar muy bueno seguro. De hecho, lo tengo que hacer. <laughs> Pero nada, son fáciles de estos que... De sobres, que los... Los haces y listo. Bueno. Eh, me preguntáis, Luis Alex, lo del cuándo un 2.0, pues... No creo que no lo he superado No, es coña <laughs> no, me, no me van mucho Sé que está bien por el tema de las reacciones Pero ¿qué ha pasado? Yo fui a coger el libro Pero Creo que no me lo ha dado por bueno Porque tenía un objeto, ¿no? Me parece Entonces yo me he creído que lo he cogido O algo así Bueno, es que es lo que os digo eh, Directamente cojo los objetos Y me pongo a leer vuestros chats Y pasa estas cosas Que no, a veces no me, no me entero eh, ¿Qué os iba a decir yo? Se me ha pasado Bueno, lo importante es salir Ahora sí que sí va a ser lo de. Ah, no, es más tarde. No, no, es ahora, es ahora. Lo de. Lo de coger el, la llave de la mansión y así coger el último. Eh... Sí, la cosa está metálica, el emblema ese. Y ahí es donde sale lo de Rebeca, pero que. No voy a salvar a Rebeca por, por una sencilla razón: porque me has hecho pelear contra, las, contra la planta y, y no quería hacerlo. Ok, eh, me estáis preguntando eso, lo del 2.0, y no, no suelo poner la. Es verdad, la serpiente no está, tienes razón. Bueno, pues una. Espérate, voy a. Salgo por aquí mejor. Eh... No, suelo, no suelo poner la cámara, es que nunca lo he hecho, porque no. No me va. O sea, no. Me gusta que veáis el propio juego. De hecho, cuando hago vídeos explicando un poco. Pues yo qué sé, cosas para que las hagáis, o daros información, noticias y tal. Qué pena ya no está ya no está Forest Spike, qué pena. Pues eso, no no lo veo, no lo hago. Pero eso no quiere decir que en un futuro lo haga, ¿eh? A lo mejor sí que un día me animo y lo hago con vosotros y tal. Vale, ahora sí que sí. Estoy tardando un poco más de la cuenta porque, como sabéis, me... He tenido un par de fallitos tontos de dejarme ciertas cosas, pero también con el cuchillo te hace que todo sea un poquito más difícil. Porque... Y con Chris, porque tienes que coger llaves, tienes que coger cosas. Y... Vale, ya estoy donde yo quería. De hecho, cometí un error. Qué pena. Bueno. Ah, no, 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 no. Lo... Bueno, sí, no, no, realmente no lo he cometido. Era para lo de aprovechar de que si me muerde este zombie que este plano me mola, porque se ve el reflejo y tú ya ves que hay un zombie ahí. Es, es muy rayante este plano. Fíjate. <laughs> bueno, cojo la cajita esta. A ver, lo tengo. Ya lo hacemos el put de este, de combinarlo y tal. Ok, Daniel HL. Muchísimas gracias a ti también por el super chat. Eh, se agradece un montón vuestros... Puesto buen rollo. <laughs> De verdad, claro que sí. Y en este caso no veo que hayas puesto mensaje, tío. A menos no me sale. También os digo que si se me pasan por alto algunos superchats, eh, disculpadme, no es porque no quiera leerlos, si yo me gustan, sino que el tema es que a veces no me avisa el propio YouTube o el OBS. Entonces, bueno, voy a colocar esto, que esto parece una pajarita mal hecha, pero veis, es una pajarita, tío. <laughs> bueno, yo la coloco aquí, esto. Esto, aquí. Ahí. Bien metidito. Eh, el tercero es este. Este de aquí. Y ahora, este de aquí. Que tiene que sobresalir el palito, tiene que bajar. Mira, pues lo he puesto muy perfecto, eh. Creo que es de las pocas veces que lo he hecho tan. Eh, joder, está bien, eh. Bueno. Ok, Otoshikami. Pues un saludazo para ti y muy amable por tu chat. Espero no sé tu situación de tu país porque ¡Oh! no, es que ha sido se, se me ha ido la olla, es que me he puesto a me he puesto a... no puedo coger. Ah, sí, 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 cojo la planta, claro. Vale. Listo. Eh, ya está. Cojo la planta y ya está. Me piro. Sí, estoy viendo comentarios. Bueno, hay buenos colegas que están haciendo de moderadores. Yo les agradezco un montón. Porque están poniendo su, su esfuerzo y su tiempo. Porque podían disfrutar más del, del directo. Y sin embargo están pues, controlando un poco algunos mensajes y tal. Por lo tanto, eh, escuchar lo que se está diciendo, por ejemplo, Linda y, y los demás. Yo tengo que irme por aquí. Porque, bueno... Pues queremos un chat sano. Ha habido algunos problemillas, tampoco nada grave, pero me refiero por el tema del spam. Así, si es que al final es sentido común, Decirme en qué lugar esté permitido esas cosas, o la gente lo vea bien, la gente quiere disfrutar, poner sus impresiones y tal. Entonces. Eh, es, cuanto antes lo entendamos mejor, de buen rollo. O sea que no pasa nada. Pero por favor, procurar tener en cuenta lo que os digan ellos. Y. y pues es cómo debería funcionar un chat. Bueno, porque esto no es un tablón de anuncios. No sé si ha habido spam, ¿vale? Pero lo digo porque muchas veces ha sucedido. De hecho, incluso con contenido que ni siquiera es que sea permitido en el propio YouTube, así que imagínate. Bueno, yo tengo todo lo necesario, así que yo voy a hacer la... Vale, me lo comí, pero... Me lo comí, me lo merezco. Porque se me, ha, se me, me he equivocado. Bueno, aquí ahora debo tener mucho cuidado, puede ser que me, me busque un buen lío. Debo estar en bien. Uf. No sé si debería irme a guardar. Bueno, creo que sí. Debería. No, no, es que tengo que irme porque necesito la manivela. Tengo que regresar. Mierda. Bueno, no pasa nada. Guardo. Ahora que tengo ya más. Más cintas, me curo. Vale. Y debería abrir a esa puerta. Eh, que no se me olvide luego abrir esa puerta. ¡Ah! Ok Dios, que como odio cómo odio el porque es que te sigue, ¿sabes? Tú te giras y él sigue en tu misma dirección, así que no puedes parar. Por lo tanto, eh, ahora sí que sí. Si tengo una hierba, pues la. Esto. Tengo una hierba suelta, genial. Cuchillo no lo no necesito realmente. Ahora lo voy a dejar. Y me tengo que llevar una combinación de planta azul. Esta. Ahora combino esto con esto y me llevo esto. Listo. Ah, no, la manivela es verdad. Eh... Y ya con esto damos un paso muy grande porque ya nos vamos a las cuevas. Y las cuevas es el paso previo antes de irnos al laboratorio. Bueno, gracias a todos por los ánimos y demás que estáis escribiendo. ¿Veis arriba que pone Christer 1, almacén del ala de la, la este? O, sí, este. Está en color naranja. Eso es el modo invisible. Que es el que estuve intentando. A lo mejor, pues, si os gusta este tipo de directos. A ver, brother. Si os gustan este tipo de directos de retos, pues puedo hacer del modo invisible. Lo único que creo que lo puse muy fácil, no os voy a engañar. Pero bueno, si merece la pena, pues lo hago en normal. Si sí, lo bueno es de, de ese modo. Bueno, es que realmente esto tampoco es un modo Sino que... Espérate, vale, tengo todo ¡Dios! ¡Justo, tío! ¡Justo! ¡Qué rabia me ha dado! Es que te mereces la mano de, de Richard, vamos ¡Ah! Ok, eh... Ahora sí Es que no sé qué pasó, que me, equivo me equivoqué antes Con el cambio de cámara Y, y entonces por eso me enganchó el, el Hunter lo de las suscripciones, si no os avisa, que parece que igualmente no os avisa, cuando os suscribáis, seleccionar Dar a, a la campanita esa famosa tan bonita y seleccionáis pues como que esté sonando, sabes? Tienen como unos, como los, las pestañas de antes del ojo que antes hemos visto, pues así. Y venga, vamos a continuar. Brian Rodríguez, muy amable por tu super chat, dice: Rayas jugado Animal Crossing, eh, buenísimo directo. Gracias tío por valorarlo el directo. De verdad que me alegro mucho porque Precisamente lo hago para eso, para que os guste Y, y os entretengáis Y más ahora que pues un sábado a estas horas Cualquiera estaría por ahí tomándose unas copas Yo el primero, pero no podemos Total eh, No juego a Animal Crossing eh, Porque creo que Eso es de Nintendo Switch, me parece Yo no tengo Nintendo Switch eh, No por nada, sino porque no, no es mi estilo Seguro que está muy chulo porque la gente lo, lo... Espérate, voy a hacer la epilepsia Voy a hacer la epilepsia. ¡Ay! ¡Ves! No, no ha funcionado. Mira, por suerte no me ha envenenado. Vale, ya está. Ya, ya me libera. Uf, entonces no, nunca he jugado ninguno, tío. No sé ni de qué bar. ¿De qué va. <laughs> iba a decir, ¿de qué bar? <laughs> no sé de qué bar es ese señor. Pero no. Fuera de coña, no, nunca lo he jugado, no lo he visto. Lo mencionan por ahí. De hecho, es gracioso porque. Mucha, muchas veces los juegos. Para no decir los títulos completos, pues lo abreviamos. Entonces, pues por ejemplo Resident Evil decimos RE, ¿sabes? Al escribirlo. Y Animal Crossing, pues ponen el AC. Y entonces hay mucha gracia porque mucha gente decimos Assassin's Creed a AC. Y ahora pues debe ser que se lo ha atribuido o también se comparte con... No me mordáis, gente. No es momento de morder. Por lo menos a mí. Listo. Y, y eso. Entonces pues hay mucho lío porque cuando dicen AC, dice, ¿pero tú a qué te refieres? ¿A Assassin's Creed o a Animal Crossing? Bueno, ahora eh, colocamos esto. ¡Ay, lo de la llave! Se me ha olvidado... Se me olvidó. Bueno, no pasa nada. Me acabo de tirar de los pelos y me arranca uno. No pasa nada. <laughs> y sí, como dice Nemesis, siempre me muerde la misma serpiente. Sí, siempre me muerde. Pero es que ¿sabes el, pro el problema? En esa esquinita de ahí... O sea, imagínate que es esta. Hay una que sale de aquí abajo... Y otra que sale arriba. Entonces es muy difícil porque si tú estás aquí, te libras de la de arriba. Pero si tú estás aquí abajo, o sea, perdona, y si tú estás aquí, te, te da la que está aquí abajo. Entonces es muy moraleja que te va a dar siempre. O sea, se puede evitar, ¿vale? Una vez empecé a hacer el imbécil como antes he hecho de girar y me funcionó. Te lo digo en serio, pues eso lo he intentado hacer. Pero debe ser que ese día alguien pues dijo, mira, este chico me da pena, oye, eh. no me muerdas. Oh, bar. Ahora sí que me he metido un buen lío. No me pueden. No me pueden morder. Más veces. Vale. Además tenéis ahí unas polillas para que mordáis. Uh, listo. Eh. Uh, ese perro. No me ha gustado nada tu rollo. Mira qué bonita. Qué bonita la vela. O sea, está bonito este plano, ¿verdad? Que no es bonito. Es, es que este juego es brutal. Yo cuando lo jugaba es que me alucinaba lo bien que se veía. O sea, y este juego, recordemos que es del 2002. Imagínate. Un día voy a intentar. Eh... Aquí hay más cinta. Bah, eso me va un día voy a intentar haceros un vídeo eh, como curiosidad, porque vi que os gustó mucho. ¿Debería guardar? Nah. Vale. Me voy a llevar por si las moscas. Un spray. Y esto lo dejo. Esto también me lo llevo. Ah, me tengo que llevar el cuchillo. Por supuesto. Vale. Tengo todo lo necesario. Eh, pues. Ya que tengo. Voy a guardar. Eso sí, te la cachondo. Listo. Bueno, ¿qué os iba a decir? Eh, a lo mejor voy a hacer un vídeo de lo que me impresionó, de verdad me impresionó muchísimo este juego en el 2002. Yo me... me, me gustó mucho esa etapa porque yo, yo tenía... Eh, bueno, iba a decir la edad, no quiero decir mi edad. Simplemente por tocar las narices, para no decirosla. Total, que yo iba al instituto, aunque así ya me podéis pillar un poco, en España, acordaos. Y... y es que yo, flip, yo flipaba, lo hablaba con los, con los amigos, el internet casi... Había, había, había internet, pero no era muy usual que lo, te, lo tuviéramos en nuestras casas. O se usaba poco. Y es que yo me acuerdo que hasta me tuve que meter en una página, no sé si era Meditation o cual, para buscar una guía. O por lo menos eh, saber un poco, porque me, me perdía muchísimo. Y me, me, me llegué a atascar y estar semanas que no lograba avanzarlo. Es que no, no os imagináis la suerte que tenemos ahora con lo del YouTube. O no, porque a veces se pierde un poco el factor sorpresa. Porque ya es que es. Yo a veces veo amigos que. Me enfado con ellos, porque os lo digo en serio, es... Llegas a una parte que le mata a un jefe o no sabe hacer cualquier cosa y ya se va a YouTube. Que gracioso, porque yo me dedico a eso y a mí me interesa, porque para eso hago los vídeos, pero... En cierto modo me enfado un poco, tío. Eh, Intentan un poquito más, ¿sabes? Que, que al final se puede, que no es algo que digas... Bueno, tío, que esto es el código da Vinci, pero que... Que al final te pones y lo haces, es que es lógica Incluso estos puzzles que parecen complicados Que algunos lo son Es que me encanta esta zona, la del hunter Como os dije, es que no me imagino un hunter Abriendo una puerta, ¿sabes? Se escucha ahí como que se abre la puerta Y bueno, el tema es que yo creo que nos estamos mal acostumbrando eh, Mal acostumbrando, tenemos que intentarlo un poquito más Y bueno, pues si te atascas, pues ¿qué te crees? Que yo no lo he hecho, pues claro que yo he tenido que mirar guías es más, para los Mr. Charlie, que os hice el vídeo, que muchos de ellos lo habéis agradecido y me alegro un montón, eh, yo he tenido que seguir un post de Reddit, porque yo no tenía narices de encontrar los últimos y muy probablemente eh, tampoco lo hubierais hecho vosotros, porque es que a quien se le ocurre tener que... Bueno, lo de los esquives y eso a lo mejor, o, o, o aunque sea inspeccionar el, el propio... Vale, tengo lo necesario. El propio zombie que sale del, del vehículo de la patrulla de policía y tal. Como dio esto. Es que tienes que. Te tienes que asegurar. Ahora sí. Y sí, como está diciendo por ahí Majule o Mayul. Echarle eh, horas, antes teníamos las guías. Sí, también tenía. Yo tengo algunas de papel, de. Eh, os las enseñé una vez. De los Resident Evil, de, de, incluso el Dino Crisis tengo. De, tengo de muchas, tío. Sí, sí, sí. Y si no, pues me las ha... ¡Ah, es verdad! Que Chris tenía lanzallamas, no me acordaba. Eh, lo tengo que coger. No por nada, no lo voy a usar, eh. Pero lo tengo que coger. Ahora sí. Vale. Bueno, como tú quieras, hijo. Es más, me voy a proponer el reto, a lo mejor la cago, de no utilizar el soplete este el lanzallamas para quitar hasta la araña, sino que lo voy a hacer con el cuchillo, ¿vale? Para que sea todavía más Pues eso, a lo que nos hemos dedicado. A ver. Este es otro jefe, no es necesario pelear contra él, pero sí respetarlo porque, bueno. Vale. Por, por eso mismo, eh. Rápido, rápido, me, me va a enchufar. Me va a enchufar. A ver si. A... Me enchufó. Lo bueno es que no me envenenó, pero me ha enchufado una buena, eh. Uh, utilizaré esto. Eh, pero no corras, Chris. Es que tú también tienes unas cosas, tío. A ver. Ahora. Ahí, ya está. Bueno, es una cosa, es fácil. Simplemente me anda un poco más de la cuenta. Aquí hay plantas azules. No me han envenenado, digo, pues, sí, sí, bien. Así que, mira, aquí estaban. Hay dos. Si tú juegas en difícil, hay una dificultad que es muy buena, que no sé si se llama. Para esto se es lanza llamas para colocarlo aquí. No, a ver, equiparlo no. <laughs> colocarlo. Eh, luego tenemos que coger otro, que es el roto. Pero que os voy Ah, sí, sí, sí. Hace poco me pasé el modo survival ese. No sé cómo se llama. Creo que era así, ¿no? Survival mode o no me acuerdo. Total. Eh... Tengo que colocar esto. ¿Qué os iba a decir? Ese nivel, ese nivel es muy difícil, es de los más difíciles que he visto en Resident Evil porque es... equivale a jugar a este juego en dificultad difícil, que yo estoy jugando en normal. Y aparte, eh, los baúles no están conectados entre sí. Por lo tanto, si tú dejas algo en este baúl, cuando cojas el baúl de la, de la mansión, no va a estar ahí las cosas. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, tío. Es, es, es muy bestia ¿eh? esta, está bastante bien. Entonces, bueno, pues a mí me gustó mucho ese modo, lo recomiendo, si lo queréis también para este juego. Es un trofeo más, de hecho. Y ahora que lo dices, creo que es el trofeo que menos porcentaje tiene. Ahora lo vamos a curiosear. Ay, odio este puzzle, macho, lo odio. Lo odio porque es que es como Como muy lento, como muy aparatoso. Lo digo en serio. Ah. Bueno, ahí está. Voy a colocar la... Maribela. La roja, porque ya sabéis que son dos. Ok, ahora ya mmm, movemos esta estatua o estuada como solemos, solemos decir mucho en broma. Es que yo a veces hago las bromas de... A ver, ahí, que es que a veces me cuesta mucho mover esto. De hablar mal y... Y el único problema que te, que te provoca eso es que luego cuando tú tengas que decirlo, lo vas a decir mal. Entonces, pero... Eh, procuro no decirlo, pero decimos mucho eso cuando jugábamos. Por ejemplo, en Charter 4 decía, decíamos mucho eso de las estuatas. Bueno, eh, esto ya está. Cogemos un cilindro que ahora tenemos que activar. Bueno, parte de ello. Eh, me preguntáis por... Voy a jugar el modo Resistant de Resident Evil 3, eso seguro. Y ya os adelanto que voy a jugar con vosotros, con los olvidados. Eh, haremos convocatorias y haremos algunas partidas. Antes me gustaría jugar yo solo. Sobre todo para que la gente... Listo. Y antes de irme, esto. Ya está. <laughs> bueno, ya tenemos lo necesario, aunque nos quedan un par de cositas. Tenemos que ver a Lisa. Eh... Mm, de hecho, creo que aquí hay un spray o algo así. Me lo voy a llevar. Aunque ya os digo yo que voy bastante bien. Nos hemos dejado varias plantas y estamos muy bien, ¿eh? Bueno, y también justamente Chris Valentine también está, está muy bien, ¿eh? él se siente bien. Bienvenido a los olvidados, Chris. No sé cómo te ha dado tiempo, tío, si estás aquí que te estoy manejando, pero... Pero guay. Bueno, ahora ya sí que sí. Tenemos que salir por patas, porque está la araña, y gracias al cilindro, pues podemos bajar al siguiente piso. Uy, menos mal que te Menos mal que te has adelantado, culona Menos mal, porque es que si Si, si hubieras esperado, me hubieras enganchado De verdad Bien eh, Estar aquí los Los hunters estos, bueno, aquí te meten a uno Ahí está otra planta, pero Creo que esto es un spray, ¿no? Sí, guay Ahora sí, que sí. Vamos a dejar un par de cosas. De hecho, la manivela ya no es necesaria. Y es más, ya no corremos el riesgo de quedar envenenados. Ahora que lo pienso, eh. Kurushimi, eh. Sí, sí, es que. Tú preguntas por el mercenario de Resident Evil 3. El original. Eh. Me gustaría jugarlo, aunque. Aunque no sé. Pues que esta ha sido culpa mía. Me, me, ¿Qué haces, Chris? Uf, no sé si me ha dado. Vale, menos mal. Porque si me llega a dar, pero me hubiera metido en un buen lío. Eh, no se me daba muy bien. Aunque me los llegué a pasar en su día. Pero pff, estoy súper desentrenado. Estoy hasta desentrenado de. Del propio Resident Evil 3, que me gustaría hacer algún directo. Pero bueno, ya lo hice. Si os interesa, hice ya un directo que lo jugué bastante mal. Más que nada porque estuve con amigos y estuvimos más de cachondeo que de otra cosa. Además, es el juego que menos he jugado de los Resident Evil, de los principales. Y lo tuve que hacer en dos vídeos. Así que imagínate. Además, pff, bueno, tú mírate el vídeo y vas a comprender seguramente por lo que estuvimos haciendo por qué jugué tan mal. Porque había, había unos factores extra. <laughs> eh, ahora sí que tenemos que bajar. Bueno, Adri, tío, un fuerte abrazo para ti. Que acabo de ver que me has dicho que, que no me da cuenta, tronco. Eh, que estabas jugando además con lo de los Mr. Iba a decir Mr. Everywhere. Con lo de los Mr. Charlie. Y no sé si lo habrás conseguido, tío. Espero que lo hayas hecho al final. Y bueno, pues gracias por pasarte. Un abrazo. Vale, es por aquí. Bueno, GDK, eh, gracias a ti también, que estás hablando cosas muy bonitas sobre mí. Eh, me alegro mucho que en Argentina se vean los vídeos y tal. Y una pena por la situación, aunque en parte me alegro que ya se hayan... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahora me va a dar esta. Bueno que veo que se tienen en cuenta los vídeos y bueno, y, y ya en vuestro país os habéis puesto serios y habéis, ¿no? Os han dado también el toque para ¿qué haces? Para que estéis encerraditos en casa, que se está muy bien en casa. No sé ahora mismo, me imagino que vosotros estaréis nosotros. Ya estamos en primavera o vamos a llegar ya a la primavera. Yo ya me he perdido. Creo que la primavera ya está por llegar, ¿no? O va a ser ya. Entonces, bueno, no sé si vosotros tenéis un poquito de frío ahora. Pero a mí me da mucha lástima porque para mí el mes de mayo es mi mes favorito. Me gusta muchísimo porque es la plena primavera. Huele muy bien. Y bueno, pues a lo mejor nos la vamos a tener que pasar aquí todos metidos en casa. Pero es lo que hay. Todo sea por cooperar entre todos. Y ostras, pues me estoy desviando bastante porque os dije que iba a tardar 3 horas y 10 y ya voy a hacer 3 horas. Bueno, ¿sabéis la buena noticia de esto? Que la, cuando vaya a cenar ni te imaginas lo, lo cómo lo voy a disfrutar. Bien. Bueno, Daniel Cervantes, bienvenido a los olvidados ¿Qué pasa? ¿La he colocado mal? Ah. Bueno, eh, me habíais preguntado antes Creo que por el tema del lanzallamas No, eh, son dos Porque es necesario colocar el otro Para poder abrir la puerta Y este es para abrir la, la otra puerta Que nos da acceso a, a lo que buscamos para ir al laboratorio Y nos acabamos esta historia Vale, me decís que ya es primavera, ¿no? Pues. Ok, no sé, ya no me acuerdo, tío. Yo sé que es el veintitantos de. Eh. Espérate. ¡Ay! No me acordaba que estabas ahí. Uf Bueno, espero que te haya dado rabia de que te has quedado a un centímetro de golpearme. No voy a decir un taco porque luego me busco lo, los líos. Eh. No, es por aquí. Eh. eh es que ya me, ya me he equivocado. Ahora me va a dar. Por haber vacilado, me. Uff, vale, vale, vale. Ah, no, claro, tengo que colocar. Tengo que. Estoy. Estoy majara. Tengo que irme por aquí, es que ya... ya no me acuerdo. Daros cuenta que la última vez estuve mirando el cuaderno aquí. Casi no lo estoy mirando. Y a veces se me olvida que tenía que salir atrás. A... Es verdad, a lo de mover la caja. Ya me acordáis. Pues estoy tardando más de la cuenta. Pero bueno. Pues mira, genial que estemos en primavera, tampoco lo sé porque como no puedo salir, pues <laughs> no lo sé. Pero jo, espero que en mayo pueda salir porque me encanta mayo. Es que yo a menos en España o en Madrid siento que huele diferente, te lo digo en serio. Es que huele de otra forma. A mí me gusta mucho pasear, irme por los parques de aquí, por donde yo vivo. Y es que aquí se me ve poco en casa, precisamente. A ver. Tenemos que titurar la caja y ahora ya cogemos el lanzallamas. Nos largamos de aquí y ya tenemos todo lo necesario para irnos a por el A por Lisa y al laboratorio y ahí no lo acabamos. Ok. Listo. Tenemos que regresar a la misma zona de antes, que es como la especie de cueva donde está ahí nuestra querida amiga. Y a ver. Por cierto, hay una. Eh, veo que ya casi no estáis comentando. No sé si es que estáis dormidos y esto me va a hacer que llame a Richard, vale. Así que estad atentos, por favor. Que luego pasa lo que pasa. Deja aquí contaminado todo esto y no hay quien se libre. Bueno, ya sabéis. Richard, aunque no lo creáis, está detrás de mí y a veces se pone a mirar eh, el directo. Bueno, tengo que dar a esa palanca. Voy a, toma, Voy a hacer como que me das para que te. Aunque aquí me puede dar porque esto es demasiado rápido. Me vas a dar, creo que me vas a dar. Aquí estamos. Listo. Ya sabéis que aquí tenemos tiempo, hay que hacerlo rápido. No sé por qué, pero hombre, es una forma pues para. Darle más emoción y que no te pongas aquí a dar vueltas eh, y que lo pases mal, porque no es nada, <laughs> no es nada agradable estar en esta cueva con, con esta señorita. Bien, ahora ya sí, ok, me preguntáis por lo del Resident Evil 3 Remake para hacer directo, sí, sí. La situación está complicada, ¿vale? O sea, me refiero por lo que nos ha pasado en. Tanto en este pa país como en los vuestros. Así que, yo tengo la fe de que pueda tener el juego un día antes. O bueno, realmente lo, voy a lo puedo tener un par de días antes, pero por temas de embargo. Ah, me llevo esto, por si acaso. Yo es que yo ya tengo el síndrome de... síndrome de diógenes y me llevo todo lo que veo. Pero el tema es que a ver si me dejan jugarlo un día antes. Y os hago un directo y así. De hecho, lo que puedo hacer es, si yo lo tengo antes, buen plano, eh, ahí de Chris. Que, si yo lo tengo antes, me lo intento pasar y así hago que el juego me lo pueda terminar en tres horas o cuatro, y así hago un directo y no lo hago de, de ocho horas. Y si no, pues para que así nos entretengamos todos, voy a aprovechar y llevarme varias cositas conmigo. Esto es aquí. Pues me lo hago en dos. En dos directos. Y así nos lo pasamos, lo veis. Y bueno, pues si queréis evitar los spoilers y disfrutarlo vosotros mismos. Pues nada, quedaros solo un, un ratillo y ya está. Tampoco tiene tampoco mucho. Bueno, ¿qué necesito? Para empezar me tengo que tomar esto. Puedo dejar el cuchillo si quiero. Y me tengo que llevar la llave de Spence Ah, los libros. No, los libros da igual, lo, lo cojo luego. Me tengo que llevar la llave. Y... Y ya está. Dejaré esto. Ya está. Listo. La... <laughs> no, por aquí no es La pena de todo esto es que, como nos han dejado en la casita, el cuarto de invitados este, pues. Tenemos que darnos un, un buen rulo, lo que es una vuelta. Pero la buena noticia es que vamos a ver, al, como habéis dicho, al soñador, o al inspirador, o al emotivo, al, al, al zombie este que se queda aquí mirando la luna. Es que de verdad que es muy... Me gusta, es, es... vais a verlo. Ahora. Después de este... No, después de este plano. Ahora sí. ¡Ay, ya me moví! Bueno, pero el tío me espera, ¿habéis visto? Es joder, está tranquilo mirando la luz de la luna. Es. Es tan agradable este sitio y, y todo. Creo que eh, vámonos de la mansión y que y se acabó. Y que al final Umbrella se cargó a todo el mundo y ya está. Bueno, oye, que casi me muerdes, eh. De que ha jugado aquí al despiste el señor. Bien. Aquí también nos van a poner dos zombies que antes no estaban. Pero si te pasas por este lado, pues no va a tener ningún problema. Ya lo sabéis. Ok. Ya nos acercamos al final o por lo menos ir al... Veo los comentarios de <laughs> Sí, de darle un besito, abrazarlo, estar con él, comentarle algo y tal. Sí, es verdad, está en, modo filoso... <laughs> está en modo filósofo ahí. Diciendo, oye, ¿y si le muerdo mejor por el lado derecho o por el izquierdo? Bueno, ahora sí que sí me tengo que llevar el medallón. Ya llevamos más de tres horas. Joder, son bastantes, eh. Pero bueno, habrá gente que seguramente haga directos más largos, pero se pasa mal, porque yo quiero evitar el que, el que me aniquilen y hacerlo cuanto antes. Ya tarde, me está diciendo que la abrace, que le, le haga de todo, pero no. Vale, ahí te quedaste. Ahora es cuando escuchamos a Rebeca, que es lo que habíais comentado antes, pero mm, lo siento, no lo voy a hacer. ¿Lo veis? ¿Estás arriba? Pues claro que estás arriba. Pero bueno, eh, no nos interesa, yo lo siento. Eh, menos mal que el Zero fue antes. Así que ya vivió mucho, ahora nos toca a nosotros <laughs> seguir su legado. Bien. Buen personaje, o sea, no, no caía mal. Bien. Nos tenemos que ir por el cementerio y ahora sí que ya colocamos los dos emblemas y nos largamos al laboratorio. Daros cuenta que tengo que coger dos, los, los dos libros, que antes uno me dejé. Y madre mía, porque ya so joder, como pasa el tiempo. Pero fijaros, para estar aquí en casa de mala gana, porque ya sabemos la situación y demás, pues mira, te entretienes. Y espero que vosotros también igual. Y listo. Vamos allá. Ok, <laughs> eh, Daniel Cervantes dice, yo opino que falta el emoji de un hunter. Pues sí, es verdad, tienes razón, lo podría hacer, lo puedo sustituir aunque tengo el del Licker. Pero sabéis el problema, que por eso también es interesante que cooperéis, si queréis, no estáis obligados, con el tema de, de los olvidados, ya que cuantos más seamos, más emoticonos me dejan poner. Entonces creo que... Pues no sé si me deja poner 25 o algo así. Y ya sabéis que ese es lo que podéis... Ahí se la escucha. Eso es lo que podéis hacer si os queréis unir y demás. Bueno, el tema es que, claro, cuantos más seamos, pues más emoticonos puedo poner. Porque yo por mí os juro que es que pondría un ejército de emoticonos con caras raras y de todo. Pero bueno, eh, voy a guardar por si la cosa se tuerte, aunque realmente Lisa... No es que sea complicada. Pero eso no quiere decir que nos durmamos. Tengo cinco, así que, mira, guardaré como dos veces más o una vez más o algo así. Listo. De hecho, me voy a equipar el cuchillo. Porque voy a tener que cargarme un zombie con el cuchillo. Eh, Tony Malón dice, arreglaste los problemas con tus vecinos. ¿Cuáles vecinos? ¿Con los que me he peleado o con, con cuáles? Porque sí, eh, no, no la arreglé. Yo cogí, bajé. Bueno, es que tengo un problema con, con unos vecinos porque me los encontré abajo. No es la primera vez porque yo, ya os he dicho, paso mayor parte del tiempo aquí en esta sala, que es donde yo hago los vídeos, edito y tal. Entonces, no soy cotilla, porque a mí no me gusta escuchar a la gente, pero es que es inevitable escuchar que hay gente abajo hablando. Si hubiera sido un día normal, pues no me hubiera importado. Es más, es que le diría, oye tío, baja, baja y tomamos algo. Pero lo que no puede ser es que den de un estado de alarma y que haya gente en la calle. Eso no lo entiendo. Y más sabiendo que hay en juego la vida de muchas personas y que esto hay que pararla, eh, que se extienda. Entonces... <laughs> Es que tú pones internet, tú pones la televisión, tú pones cualquier lado y no paran de hablar de las instrucciones. Entonces, me cuesta creer que la gente no sepa qué es qué es lo que hay que hacer. Entonces, pues bueno, pues los he visto. Lo quería evitar a propósito. Me he estado en mi casa y he dicho, "Bueno, entiendo que a lo mejor pues quiera hablar porque porque sí, hombre, somos humanos después de la Ay, me engancho. Bueno, no pasa nada. Ahora, ahora te engancharé yo a ti cuando se caiga esto Uy, no, 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 no me tengo que ir, me tengo que ir Vale, tiro este Tenemos que tener cuidado Ahí, fallas ¡No! cosi me tira! Ya sabéis que si os golpea aquí Eh... Os, os puede hacer un instant kill Instant kill, perdón Que a veces no se sé habla A ver, bueno, me quedo aquí con Wesker Espérate, me voy a poner encima Wesker, <laughs> dejad de apuntarme en el pecho Wesker Dispara, a ver si puedes. Uy, vale, vale, vale. Ahora ya sí. Total, eh, nada. Tuve que hablar con unos vecinos un poco. Lo intenté hacer de buenas. Lo intenté explicar. Yo bajé y dije, oye, chicos, ¿cómo estáis? Eh, bueno, en fin, eh, sabéis la situación que hay. Sabéis lo que conlleva. Sabéis lo que hay que hacer. Porque yo sí que eso os lo informo. Les dije, no se puede estar en la calle. Ni una persona, ni dos. Y si es para estar en la calle, es para bajar al perro. O para. Ahora. Bueno. Que para. Para ir al hospital. Para ir a, a cosas de urgencia. O sea, de, de verdadera necesidad. Porque hay ciertas cosas que es que tenemos que ser justos. No son necesarias, se pueden vivir sin ellas. Bueno, entonces nada, pues estuve hablando. Y no sé si es por la edad, porque era joven el chaval. La chica, por ejemplo. Su, no sé si sería su pareja, pues era más. Ella se lavaba las manos porque ella decía: No, no, yo estoy aquí porque tal. O sea, le dejaba el marrón al chico. Entonces, pues ya hablé más con el chico. Pero bueno, que eso no excusa que ella, siendo su amiga, si tanto lo sabes, pues tía, infórmale. No estéis ahí. Y bueno, os estoy contando esto porque de, de verdad que me, me ha molestado, me ha enfadado mucho. Y lo tengo que decir serio. Y bueno, pues se lo he intentado explicar. Le he dicho que, tío, que. Pues. Que no debería estar ahí. Que a su edad, que me sorprende mucho que esté ahí, entonces pues él me dijo no es que es sábado y es que estoy cansado y tal y dije bueno ya te crees que a mí me encanta estar en mi casa tío y todos los vecinos no yo es que me lo paso pipa pues chico habrá que hacer algo es que si no nos pon dónde está la entrada esta aquí <laughs> bueno total que hemos tenido una buena conversación bastante larga él no me ha no me ha hecho caso de hecho se estaba fumando algo y yo creo que lo que se estaba fumando pues eh, roza la legalidad por lo tanto se puede haber metido en un buen lío y hasta incluso me arrepiento de no haber llamado directamente pero bueno, la gente merece oportunidades y si así lo ha aprendido, pues espero que lo haya hecho. Yo, yo le he dicho educadamente que si le vuelvo a ver por mi barrio, eh, lo va a lamentar. Y no precisamente porque vaya a hacer yo algo, sino que a lo mejor la policía pues, le mete una multa. Y ya está, es muy fácil. Bueno, ahora sí que sí. Eh, tengo que cargarme a... Tengo que cargarme a varios zombies. De hecho, si tuvo una hierba suelta, me la, me la tomo. Esta es. Y bueno, habláis luego del pasear del perro, si me, me parece bien. Yo tuve perro y. Pues pues una pena. No, pero fuera de coña. Eh, claro que lo hubiera aprovechado para darme un, una vuelta. ¡Ay! Me, me he dejado llevar por, por hablar con vosotros. Ya, ya me. Ya me, ya me he calentado y ya, ya no razono. Si antes no razonaba, ahora pues imagínate. <laughs> y sí, como los otros, pues tenía que llamar a la policía directamente. Pero bueno, que mira, que, que da igual. Que ya está hecho y yo ya lo he dicho. Si lo vuelvo a ver, llamaré. Y ya está. Vale, ese es el zombie que tengo que, que enchufar. Y bueno, pues la gente se aprovecha Entonces yo entiendo que Si antes tratabas en bajar el perro 5 minutos A tardes 15, pues bueno Vale, te entiendo Porque nos estamos volviendo locos, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es que te quedes debajo de mi portal Fumando, tosiendo ¿eh? Porque estaba tosiendo y, y que te quedes con otra persona Porque es que se ha dado el peor de todos los casos, tío El peor y que encima baje una persona, te lo diga educadamente y encima eh, me lo digas desafiantemente como que, que te da igual, pues es que, lo me, es, que es lo que me, me cabreó de verdad. Entonces, pues bueno, pues por no soltarle lo que le tenía que haber soltado, pues me fui a mi casa y yo tuve la fe de que se fue, que efectivamente. De hecho, yo le dije, eh, tío, vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a la policía. ¿Te quedas aquí conmigo y hablamos con ellos? Y me dijo, no, no, me iré a mi casa andando. Y dije, ya, ya, ya lo sé, gallito, ya lo sé. Entonces, pues nada, pues me subí. Efectivamente, luego me asomé y vi que no estaba. Así que, pues nada, es que aquí es una pena porque te das cuenta de cómo es el ser humano. No sé si esto es por cosa de España o por si eres de, de Chile o de Kazajistán, no lo sé, ¿vale? Pero es que a mí me sorprende mucho el ser humano de, de cómo es tan dejado, de, de lo poco serio que es. Y es que me, me cabrea mucho. Y bueno, no voy a seguir hablando porque es que parece que estoy haciendo el directo aquí con, con malas formas, pero es que para enfadarse, porque es un tema bastante serio. Eh, cada vez hay más gente que está afectada y hay que pensar en los más mayores que aunque nos afecte menos a los jóvenes, porque él me decía eso, me dice, no, si es que les afecta más a los viejos. Y dije, pues ya está, brother, lo que tienes que hacer es evitar precisamente que más gente caiga, porque es que se está saturando todo. Entonces, cuanto menos gente haya en los hospitales, porque aquí en España hay un problema muy gordo, que no hay camillas, pues, tío, eh, menos tiempo estaremos con todo esto, porque a nadie le gusta. Pero nada, a la gente, pues... Ya sabes cómo es, es que me sorprende mucho. Pero bueno, yo esto os lo digo y no es por nada. Esto lo tendríamos que hacer todos. Y ya está. Bueno, voy a poner el código que. que me está sudando hasta la frente. No sé si es porque ya llevo muchas horas o porque de verdad me ha incendiado. Y es que, os lo digo en serio, lo he sentido, me ha molestado mucho. Tanto que bajé. Ay, ok, cojo la. la llave. Y ahora sí que sí, voy a tener que cargarme a ese zombie con el cuchillo. Yo lo estoy dejando para más adelante porque no quiero que se transforme en el, en el Crimson Head. Y ese sí me tengo que pelear. Bueno, tengo... Joder, tengo huevo oh, de mezclas, tío. Me he pasado de mezclas. Bueno. Me lo equipo. De hecho... Pff, me tomo esto. Qué maldad si es que tengo un montón. A ver. Voy a beber mi Aquarius. Listo. Y ahora te parto la cara a ti. ¿Qué te pasa a ti? La cara te iba a dar a ti. <laughs> ha molado, ¿eh? Es que la cara como se le. Ha mola, ha mola. Mira, mira. Ahí, ahí, la cara. <laughs> bueno, bueno, no, como al final. Ahí. Ahí estamos. Como estoy yo de salud. Uy, me has, dejado, me has dejado fino, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Eh, yo debo ir aquí. Y esta labro la también. Para así descartarla. A ver, es el truquito. Voy por aquí. Lo único, el único problema que veo aquí. Espérate. Tengo que cargarme a este también, ¿no? Sí. Uy. Aquí. Me estoy quedando sin espacio. ¡Vienen dos! Claro, si es que vienen dos. ¡Ay! Me estoy metiendo en un lío. Me estoy metiendo en un buen lío. Vale, a ver. No, 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 pero ese no, yo quiero dar al otro ¡Al otro! ¡No! Ese es el que tengo que dar A ver si a los dos los tiro ¡Genial! ¡Ahora sí! Ah, ¿me lo he cargado ya? ¿Cómo puede ser que dures tanto, señor? Vale, listo eh, Ya me los he cargado Es para quedar más tranquilo porque... Ya sabéis que luego no puedo correr Y me falta todavía cargarme una más Sé que aquí hay un spray cojo la cinta esta pero que vamos que realmente no, no hay más no hay más tu tío no sé si debería guardar porque no sé eh, me podéis confirmar si el monstruo del laboratorio puede hacerte un instant kill porque yo me puedo pelear con él pero no me gustaría meterme en líos tengo bastantes esperáis. realmente eh, listo Ok, me preguntáis por el Bloodborne. Si saliera un 2 en el Play 5 y por supuesto no jugué el primero, me da miedo. Porque sé que es muy difícil. Pero... A ver. Ay. Pues... Eh, vamos a hacer un truquito. Voy a intentar no cargármelo, voy a ver si lo puedo evitar ¿Vale? Lo haremos Thank rápido Tienes razón. Ok, Andrea, muchísimas Gracias. Eh, Andrea dice Ray pregunta, ¿Cómo vas a elegir A los olvidados para jugar a Resident Evil eh, 3? ¿Habrá un sorteo? Pues tienes razón por, Porque somos bastantes, entonces Bueno, no todos Quieren, eh, implica que puedan jugar Yo lo que haré Es que ya sabéis que los agrego yo a la play Vale, me estoy diciendo que te puede, puede acabar contigo de una. Vale, gracias por la confirmación. Voy a guardar entonces. Eh, es muy buena pregunta. Yo lo que tenía pensado es. Para hacerlo rápido, os agrego. Quedamos una hora, nos conectamos todos y lo vamos haciendo por partes. O sea, si somos 12, pues hago la primera partida con 3, luego con otros 3. Y, y así. Ya, para que por lo menos juegue con todos. Y bueno, si resulta que solo nos apuntamos cuatro, pues jugamos los cuatro todos, o, o los seis, o los que sean. Pero yo creo que vamos a ser más. Por lo tanto, haremos eso. Eh, o si no, eh, como tú dices, un sorteo, o por fases, y los sábados, pues podemos hacer partidas con olvidados. Pero bueno, es que lo tenemos que ver porque ya se junta Final Fantasy, ya me gustaría hacer otros directos. Entonces, bueno, eh, me gustaría hacerlo en un principio en un, en un solo vídeo, pero que a lo mejor en una vez al mes, pues podemos hacer más de esos. Bien. Yo tengo todo ya, lo necesario. Así que me largaré, intentaré no correr. Eh, Tony Balor me dice, me pasas la receta del risotto. <laughs> es muy fácil, tío. Lo echas ahí... Espérate. Lo echas en una olla, le, lo dejas ahí con el, con el agua hirviendo y ya está, tío. Un, un par de minutos. No, no tiene historia. Vale. Eh, espero que ese zombi no se levante es el que ya sabéis ok Andrea sí sí yo cuento contigo yo lo como os dije lo de los olvidados yo podéis tener acceso mejor dicho a una pestaña los que son olvidados extra donde ahí nos comunicamos todos y ahí yo lanzo las convocatorias o los mensajes a veces voy escribiendo y entonces yo os diré pues pasadme vuestras ideas eh, hostia, esto es un problema, eh. Me puede. Ah, no, 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 es que no me puede morder. No me puede morder. Me lo voy a tener que cargar también. Bueno, pues yo ya voy esperando aquí hasta que vayas, te vayas acercando y ya está. No pasa nada. O sea, sabes que me puedo ir echando para atrás, pero. A ver. Listo. Ver que te doy ahí Ok, espero que hayas caído Bien, cayó Norberto Sandoval muy, Muchísimas gracias por unirte a los olvidados A ti también Como os dije, tenéis una pestaña extra en el Youtube Si os me metéis en el propio canal de este Tenéis una pestaña que se llama, se llama Miembros u Olvidados Creo que es Y ahí tenéis acceso, ahora sí que sí Espérate, que, que es que creo que ya me sé los, los comandos de este nuevo... Creo que es así, ¿no? Vale. Si yo corro... No, es así, es así. Vale. Irán dando. Ok, Elian, el muy buenas noches, creo, para ti también. Yo por lo menos sí que son bastantes noches. <laughs> Llevo tres horas y... Y 20 minutos, que es bastante, pero ya no lo acabamos. Si no la giño ahora con el. Con el monstruo del laboratorio. Uf, no se levanta, ¿no? Menos mal. Vale. Es por aquí. Vale, puedo hacer así el amago de correr. Pero no me puedo flipar mucho. Lo haré el... el, el estironcito ese, lo haré cuando. No sé si guardar. Porque tiene pinta de que se... El monstruo de laboratorio me puede me puede jorobar. Y no me gustaría volver a hacer todo esto. Pero bueno, me la voy a jugar, ¿vale? Voy a... Me acerco a él, corro. Y chicos, espero que no, no haya líos. Vale. A ver. Ahí, menos mal, vale, vale, ya está Uff Ok, lo he pasado muy mal, es que ya sabéis que no podéis correr No podéis, no podéis ¡Oh! ¡No, no, no, no! Me, me mata, ¿no? Ah, vale Vale, 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 vale. me libré Uff Menos mal, creí que era necesario tener Como me habéis dicho lo del instant kill Digo, a lo mejor es necesario tener una Una granada o el puñal o lo que sea, y no, no tenía nada de eso. Pero bueno, ya está. Ok, ya solamente nos falta el último obstáculo. Aparte de. Esta, esta parte siempre me dio como hago. ¡Que no corras! O sea, perdón, que corras. Eh, me, dio, me dio mucho angustia esta zona. Porque es que no paran de salir. Y aunque tú te los cargas, no sé si son infinitos. Porque de verdad que yo me he pasado a veces un buen rato cargándosmelos. Y. Ya no sé hablar, ya, ya, ya son muchas horas. Y no paran de salir. Bueno. Ahora ya sí que sí. Tenemos los necesarios Nos vamos a guardar en el último baúl. Y listo. Bueno, Marcos, me preguntas por el Resident Evil 4. A mí Resident Evil 4 me encanta. O sea, es de los juegos que más me gustan. Pero tienes razón. No lo he traído pues porque... Yo qué sé. Veía más o menos el hacer una partida del juego completo. Entonces... Eh, ya sabes que Resident Evil 4 es muy largo, yo al menos nunca he hecho un speedrun, no, no me lo he pasado rápido, es, que, es más, que tardo siempre cuando me lo paso, 10 horas, 8 horas, algo así, salvo que vaya con las armas de munición infinita. Pero bueno, es que eso es demasiado... Eh, es aquí, estoy por guardar. Bueno, no, no hace falta ni guardar, es el que tengo de todo. Bueno, vamos a luchar contra Tyrant. Eh, paso de guardar porque... Tyran es el último jefe, pero este es el camino fácil. Y no es tan difícil. O sea, lo vais a ver ahora. Me puede enchufar, eh. Lo que pasa es que. Bien, me estoy preparando, estoy haciendo mis, mis movimientos de, de cuello. Y ya está. Ahora sí que sí. Ostras, pues tienes razón. Espirion, dice detrás. Right, después de jugar la demo del 3 o del 2... ¿Cuál, cuál te parece más hipnótico de... De... De curo? Pues... Pues tienes razón. Es que el de Jill con el traje ese de... de del... Del 1.5, ¿sabes? Es, es muy vasto ese, ese traje porque está apretadito. Espérate. ¿Ves? Es que Tyran está como como, como cuando te acabas de levantar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde voy? ¿Es por la izquierda dónde está el desayuno? Esa me da. Uy, casi me da. Bueno. Entonces como que está medio borracho, tío. Que estoy aquí detrás. Oye. Oye, eh, Richard, que te veo. Richard, que no. Que dejes las nargas de Tyran. Bueno. Debe ser que Richard también ya ha visto el, el culito de Tyran y que se, se ha criado animal. Bueno. Eh, <laughs> ya... estoy ya cae. Ni ¿eh? siquiera nos ha golpeado es muy sencillo. A ver. Mmm, tengo que coger ahora, me parece, la. La llave para salir. Y ya está. Sí, es una pena por Rebeca y, y Jill. Que bueno, están las pobres. Están las pobres... Bueno, una, una no quedó viva y la otra se va a quedar aquí encerrada. Entonces, pues como que se da a entender... Este no es el final canónico, ¿vale? Porque está claro, los dos sobrevivieron. Mejor dicho, todos ellos. Entonces el bueno es salvándolos a todos. A Rebeca cuando se escucha el ruido, que tú subas. O vayas a la sala donde te la vas a encontrar. Y con Jill... Bueno, si juegas con Chris, claro. Pues que vayas a... A las celdas esas, donde está ella escondida. Y ya está. Eh, aquí hay dos enfrentamientos, o sea, hemos hecho solamente el. el fácil. Que este Tyrant, pues es que tampoco. Si es que la, la última vez que hicimos un directo, nos lo cargamos con un balazo de Magnum de Barry. Así que imagínate, o sea, un disparo. Directamente apuntas y ya está. Y bueno. Nosotros ya subimos. No sé si este zombie desaparece. Sí, desaparece. Hola, oh, la verdad es que sí, os estáis diciendo ahí comentarios de... Claro, es verdad, que las dons justamente son mujeres. No, yo no tengo nada en contra. Es más, me encantaría estar rodeado de ellas, pero... Pero es que no puede ser por... Ay, tenías que... Me cago en la leche. Eh, gente, lo siento, pero voy a utilizar el lanzamisiles para darle a ese que me acaba de morder. ¿Me dais el permiso? Porque me, ha, me, me molesta que me hayas mordido tú justo el último. <laughs> Ay. Bueno. Eh, ándale, bueno. Vamos a acabar ya esto. Bueno, Mateo. Dice, hola, Ray. Te mando un saludo. Pues yo también te lo mando a ti. Además, con cuántas caras más, manos de esas más puestos con el pulgar arriba. Seis. Pues yo te mando siete pulgadas. <laughs> hacia arriba, ¿eh? No hacia abajo. Y si no, te mando la, la mano de Brian. ¿Quieres la mano? Bueno, de Brian, no, perdón. La mano de Richard. ¿Quieres una manita de Richard? Bueno, eh, nosotros ya no lo terminamos porque directamente solamente nos queda coger esto. Que es la batería esta. ¡Ahí va! ¡Joder! Se me olvidó que iba hasta el culo del price y de todo. Bueno, pues ya está. Es posible Eso, ya está. La colocamos y fuera. Pues me lo voy a terminar como en. Te Uy, pues justo en tres horas. ¡Qué pena! Voy a tardar más de tres horas. Es una lástima. Pero como ya os dije, ya conseguí los trofeos, ya tengo todas las armas. No, no es necesario. Me hubiera gustado, ¿eh? Pero esto ha sido por haberme equivocado. Vamos a ver cuánto hay de demora, ¿vale? Eh, Q de Q de K Argentina me está preguntando porque cuál es la más hermosa de la saga de Resident Evil para mí me imagino creo que esto ya lo he dicho ya lo sabéis lo que me, los que me conocéis así que os lo voy a dejar a vosotros cuál para mí eh, de las mujeres es la que más me atrae o me parece más guapa a ver si lo sabéis que yo os lo he dicho más de una vez bueno ya sabéis, eh, hemos sido egoístas. Mira el pobre de Chris. Claro, tío, es que mala gente. Te pones a estar con el cuchillo. Pues bueno. Una lástima. Jill, ya sabéis que la otra vez que jugamos ya la salvamos. Chris. Es más, no salvamos mancha. a Chris. Pues mira, he tardado 3 horas y 19. Y... Y es una pena. Porque yo creo que si no me hubiese equivocado en esas veces. Aunque bueno, tampoco no sé si he perdido demasiado tiempo. Pero por eso no me lo he podido hacer. No me dan el trofeo porque creo que una vez disparé con el lanzamisiles. Más empezar, si os acordáis. Y no lo necesito porque ya. Pues ya lo tengo el trofeo. Bueno, pues efectivamente. Eh, los primeros habéis sido Jimmy, Antonio, Israel. Y es Eida Wong. Pues sí, la que más me gusta. <laughs> es Eida y luego. Pues. Ostras, que Rebeca está bien, ¿eh? Aunque también os voy a decir una cosa. Mía, Winters, de Resident Evil 7, también me gusta mucho. Fíjate. No quiero enviar los juegos. Como os dije, no estoy jugando en conexión. Y ahora sí que sí. Eh, vamos a poner la, el confeti. Eh, no sé si poner una parte. Nada, da igual, lo dejo así con esta pantalla. El confeti, porque ya lo hemos terminado. Muchas gracias a todos por acompañarme. Me lo he pasado muy bien, como siempre. Ha estado súper bien. Eh, yo creo que la más sexy eso es, es Tyran. <laughs> no sé si es. No, es, es, es hombre, es verdad. Bueno. Total, eh, como os dije, voy a ver cómo estoy de ánimo. Si mañana, si va todo bien, podría hacer del episodio 2 de. Como os dije, el ataque de los clones de Sonho Horror. Que muchos me lo habíais pedido. Y daros cuenta que al final lo voy a jugar tarde o temprano. Porque yo disfruté mucho. Y mucha gente me escribió diciendo que os lo habíais pasado bien y os gustó. Entonces, voy a verlo. Si no, pues lo haría la siguiente semana. Gracias a todos por pasaros. Ay, joder, eh, Richard. No hagas eso, te he dicho que no seas mal educado. Bueno, el tema es que nos vemos pronto. Tengo muchos vídeos para hacer la siguiente semana. El directo, pues, será del Project Resistance el propio viernes. Porque es cuando sale, así que haré directo de eso. Y bueno, gente, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en estos días. Porque he hecho varios directos, el de Resident Evil 3, por ejemplo. Y un besito a todos. Ya sabéis. Ya sabéis que me espera un risotto, que me lo tendré que hacer ahora. No tengo nada de ganas. Pero habrá que hacerlo. Bueno, espero que, que estéis muy bien, tened mucha salud y cumplir con lo que os dice vuestro país, ¿vale? El gobierno de vuestro país o quien fuese. Bueno, hasta luego. Chao.